Profeta Elías, tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver, los padres son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad.
quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, lo redimido siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va.
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Yo ha llegado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Saorén, el Monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Saorén, el monte de Dios.
allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel. Allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso y justo y verdaderos son tus caminos. Y Rey de los Santos, Rey de María, oh grande y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso y justo y verdadero. Son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de María. Llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces dio el misterio de la séptima trompeta. Después de retornar el monte Carmelo, Elías llegó a Soreb. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces dio el misterio de la séptima trompeta. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. El tiempo del mundo sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel.
pasó. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. ¿Cómo no venir de regresar a Jerusalén? Y allí pronto celebrará su fiesta, su fiesta de expiación. Oh, grandes, qué maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Oh, grandes, qué maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía, Rey de los santos, Rey de Teofanía, Rey de los santos, Rey de Teofanía.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio rápidamente a este nuevo compañerismo de este nuevo día. Pero primero vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por este tiempo tan maravilloso que nos ha tocado vivir. Gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Señor, y tú nos enseñaste cómo acercarnos hacia ti, oh Padre, sabiendo de que nosotros somos estos mortales, que no se compara contigo, oh Padre. Tú dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad de conocer estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías, Señor. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces, viendo todo esto, queremos acercarnos a ti humildemente para cumplir tu siguiente promesa, Señor, sabiendo también de que en cada tiempo tú enviaste su mensaje, Señor. Entonces, en este último tiempo es nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente, te decimos gracias, Padre, y nos guíes con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura y recordando que ya hemos iniciado este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 14, dice: hablaba con una pareja esta tarde acerca de cómo no se puede aniquilar algo totalmente. Los seres humanos nos pueden aniquilar, ellos pueden destruir, mas no aniquilar. Y alguien dijo: pues, ¿qué si toma un pedazo de papel y lo quema? ¿No lo aniquila? No, señor, es solo separa las sustancias químicas. El calor del fuego, eso vuelve directamente a los gases, a lo que era en un principio. Uno no puede aniquilar, y si el mundo durara suficiente tiempo, esos mismos gases, eso y a las sustancias químicas que estaban en ese papel, podrían regresar otra vez y de nuevo ser un pedazo de papel. Así, exactamente. Uno no puede aniquilar, exactamente. Entonces Dios, si nuevamente hay una resurrección para todo y no hay aniquilación, entonces habrá una resurrección de los justos, seguro. Y nosotros tendremos que volver, asunto terminado. No hay manera alguna de hacerlo. No importa si usted es incinerado, si se ahoga, el lugar donde ocurra. Ellos no pueden aniquilar. Solo recuerden que cada parte de usted se encontraba aquí cuando Dios habló el mundo a existencia. Él colocó su cuerpo aquí en aquel entonces y no hay nada que lo pueda quitar aparte de Dios. Todo está de nuevo en sus manos. Ven, y ese es el aquel, el Creador fue quien hizo la promesa, por lo tanto, estamos seguros de que hay vida eterna. Y ahora tenemos la seguridad en nuestro corazón que ahora tenemos vida eterna que no puede morir en nosotros ahora mismo. Muy bien. Párrafo 15. San Juan 6. Conocemos ahora con el capítulo 6 de San Juan y empezando con el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?
Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es el espíritu que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ese es él, y son vida, como dijo él. Yo soy la verdad y la vida. Ellas son espíritu, ellas son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso es, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Donde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ven, no pudieron soportar. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Ahora, si tuviera que titular este tema en esta noche y aprovechar en lo que más pueda esa media hora, quisiera hablar de tres clases de creyentes. Y con frecuencia he hablado de esto y pensé, pues creo que lo predicaré una vez más en esta tarde, así lo pensé. El primero son los creyentes, los manufacturados y los incrédulos. Ahora, ese es un tremendo tema. Pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese grupo siempre está reunido. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a ese grupo y siempre lo hemos encontrado y es probable que siempre los tengamos hasta la venida del Señor. Y quiero que en esta noche nos demos cuenta mientras hablo de esos tres grupos y veamos en cuál grupo nos encontramos. Ahora recuerden, le estoy hablando aquí tal vez a... Esta iglesia de nuevo está completamente llena todo alrededor esta noche, hasta las paredes y corredores. No obstante, también estoy hablando alrededor del mundo. Ven, en todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por ministerios de las cintas. Párrafo 17. Ahora quiero hablar acerca de las tres clases diferentes de creyentes. Ahora recuerden. Creyentes, mi tema es creyentes. Uno de ellos es un verdadero creyente y el siguiente es uno manufacturado y el que sigue es un incrédulo. Ven. Ahora, el primer grupo del cual nos gustaría hablar es el creyente. Pues pienso que debe ser primero porque él es el que verdaderamente cree. Es decir, que cree como creyeron aquí los discípulos. Vamos a usar esta lectura de la escritura como ejemplo. Ahora, el primero son creyentes, los creyentes genuinos, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios, la cual es Cristo, ven, creyentes. Ahora, ¿se fijaron ustedes en la gran afirmación que hizo este creyente? Ahora, un creyente no tiene que ser una persona inteligente en la manera que el mundo considera inteligente. Él no tiene que ser una persona educada en la forma como estas personas tratan de expresar que uno tiene que serlo. Mas no es así. Uno, este hombre que hizo esta afirmación, la misma Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Pedro, realmente, él no fue considerado una persona inteligente. Párrafo 18. En Isaías 35 dice: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Hablaba con uno de los diáconos esta tarde. Comentábamos acerca de los nuevos puentes que están construyendo. Y este nuevo, le dije, hay muchas expansiones hoy que atraviesan siempre correntosos cuerpos de agua. Y dije,
Pero solo hay una gran expansión que cruza de la tierra hasta la gloria y es llamada la calzada del rey. Sobre esta no pasarán los inmundos. Correcto. Es una calzada construida por Cristo nuestro Señor. La expansión que es hecha desde esta tierra hacia otra tierra y el inmundo no pasa sobre ella. Párrafo 19. Pedro, esta persona sin letras de una, parado cerca cuando vio la palabra del día absolutamente vindicada, la cual Dios había prometido para ese día que uno se levantaría y sería un profeta entre ellos. Y a Simón le fue difícil creerlo, pues había nacido muchas personificaciones de eso. Mas cuando él vio la palabra genuina de esa edad revelada y oírlo, identificarlo a él correctamente, verdaderamente él, él quedó convencido de quién se trataba y fue el que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando le fue hecha la pregunta. Cuando se estaban separando las multitudes entre creyentes, incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los tres en esa multitud de personas, creyentes, manufacturados e incrédulos, hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. Y por cuanto Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, eso había separado a su congregación. No obstante, así tiene que ser. Él era un gran hombre mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la doctrina y la profecía, eso fue lo que separó la cáscara del trigo. Ven, la cáscara solo envuelve al trigo, no es el trigo. Ella no puede ser usada, no hay nada en ella. No tiene vida, es la cáscara, y no puede permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el trigo. Y entonces tiene que, ahora estamos hablando solo del grano, el corazón del grano de trigo. Párrafo 20. Ahora fíjense, Pedro estaba convencido de que ese era el Mesías. Ahora, no tuvo importancia lo que los demás dijeron, no tuvo importancia lo que los sacerdotes dijeron. A Simón Pedro no le importaba lo que decía la iglesia. Él mismo estaba convencido. Jesús le dijo, en un lugar donde preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dijeron, eres un profeta. Y otros dijeron, eres uno de los antiguos profetas resucitado. Y eres Moisés o Elías o alguien. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón, el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni te lo aprendiste de un libro, ni de un credo, ni del catecismo. Tú, mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. Allí está el creyente genuino, la revelación espiritual de la palabra. Ven, y tú eres Simón, y sobre esta roca, tu revelación de quién soy yo, edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Ven, con razón Simón dijo, ¿a quién iremos? Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ellos le respondieron, Señor, ¿a quién? ¿A dónde iremos? Pues solo tú tienes las palabras de vida, tú eres el único. Pues no solamente tenía las palabras de vida, sino él era la palabra de vida. Ven, él era la palabra de vida. Y Simón reconoció esto completamente y cuando lo reconoció, eso fue lo que lo mantuvo firme porque le había sido revelado que él era su palabra viviente. Párrafo 21. Ahora, ese, el creyente genuino, cuando es el Espíritu Santo, no algunos persuadidos por alguna otra persona o por alguna otra cosa, sino que es cuando el Espíritu Santo le haya revelado a usted la propia palabra y usted vea claramente la palabra vindicada. Luego el Espíritu de Dios llega y entra en esa edad, la palabra para esa edad y la hace manifiesta. ¿Cómo pudiera un hombre no haber creído a Lutero si él hubiera sabido eso? Lutero fue un reformador. El espíritu de hombre salió allá para reformar. Con Wesley fue igual. Ellos tuvieron que creerlo. Ese era él. Era el mensaje para esa edad de la iglesia.
era exactamente lo que ocurría. Eso era lo que debía acontecer. Uno tenía que creer para O 22. Y aquí nos encontramos en la edad de la Odisea. Y nos ha sido enseñado en la edad de la Odisea que Cristo ha sido sacado de su iglesia. Y aún estaba tocando la puerta, tratando de volver a entrar. Entonces, cuando vemos esto sucediendo, nos damos cuenta en qué edad estamos viviendo. Y entonces estamos al fin de la historia del mundo. El libro ahora se está terminando. La última línea será escrita allí algún día. Y entonces se cerrará. Luego el tiempo no será más. Y se prepara un gran drama. Hay ángeles en los cielos observando. Ustedes saben lo que es un drama. Los actores están listos. Uno los puede ver actuando. Uno puede ver al milagro en su papel. Uno puede ver al villano del drama. ¿Cómo ha entrado en la escena con su astucia para engañar? Párrafo 23, por último. Pero uno también puede ver a la iglesia raptada, preparándose. Es una escena gloriosa. Uno puede ver la presencia de Dios vindicando y produciendo el gran drama que está predicho aquí en esta Biblia, listo para su desenlace. ¿Qué tiempo es el cual vivir? El tiempo más glorioso. Los hombres de todas las edades han alado este tiempo. Los profetas de antaño anhelaron ver esta hora, pero no fueron tan privilegiados. Ahora allí había un creyente, por cuanto lo había visto, él lo creyó. Entonces, estamos plenamente convencidos que tú eres el Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y nosotros creemos eso. Ven, ese fue un verdadero creyente. Veamos unos creyentes más rápidamente antes de pasar al siguiente personaje. Tomemos al profeta Noé. Cuando él, siendo quizás un granjero, posiblemente lo era en aquellos días, un granjero, pero cuando los burladores y los religiosos de aquel día, la iglesia había menguado y Dios le habló a Noé y le dijo a Noé que debería construir un arca. Noé no discutió eso con Dios. Él lo creyó. Que era la palabra de Dios y se puso a trabajar rápidamente preparando las cosas. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 24 al 33. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Tres clases de creyentes, párrafo 24. Ese es el verdadero creyente. No discute al respecto. Cuando uno está plenamente convencido, ese es el uno final. Es igual con cualquiera, con cualquier fe, de la misma manera. La fe viene por el oír. Si usted se puede parar aquí, a pesar de lo que el médico diga que anda mal con usted, lo cual el hombre le ha dado el diagnóstico del caso, y es probable que sepa de lo que habla, hasta donde sus instrumentos y conocimientos le permite saber. Sin embargo, él dice que solo le espera la muerte, pero uno ora y parado allá en el futuro, uno puede ver a un hombre o a una mujer parados allí sanos. Sí, con eso basta y eso es suficiente. Ustedes recibirán eso con toda seguridad porque uno lo cree. Dios lo ha hablado. Uno sabe que así es. 25. Como la damita que al toser vomitó el cáncer, ¿ven? En su mente no había duda que eso iba a suceder. El cáncer había muerto y se desprendió y tuvo que salir, ¿ven? Es así, uno lo cree. Como ese padre que entró allí con su hijito hace unos momentos y él ahora está aquí en algún lugar del edificio.
El niño había sufrido una caída y perdió la memoria. Él no podía recordar nada. En tan solo unos momentos, después de orar, yo le pregunté su nombre y me dijo su edad, y allí se encuentra tan normal como cualquier niño, ¿ven? Ellos creen. Y cuando Dios dice algo, así tiene que ser. Y Noé le creyó a Dios. Y Noé fue considerado un creyente. Daniel, cuando la iglesia estaba en cautividad allá en Babilonia, Daniel le creyó a Dios. Y no importaba cuánto ellos dijeran, proclamaremos un decreto. No se orará a ningún otro Dios, sino solamente a esta imagen de este hombre santo o lo que fuera. Daniel no le prestó atención a eso. Él había oído a Dios, pues él era un profeta y la palabra vino a él. Y cuando el templo fue dedicado, fue dicho, si algún hombre está angustiado en cualquier parte y mirare hacia acá, hacia el lugar santo y orare, entonces oirá del cielo. Y Daniel le creyó a Dios. Él fue un creyente genuino y aún los leones no se lo pudieron comer. Y eso es correcto, ¿ven? Él era un creyente. Él tenía algo real y genuino. Él era un creyente. David, otro creyente, un muchachito desechado. Daniel no se puso del lado de la iglesia moderna, ni tampoco Noé se puso del lado de la iglesia moderna. De ninguna manera. Ellos eran creyentes en lo que Dios decía que era la verdad. No importaba lo que el mundo moderno decía. Ellos creían que lo que Dios decía era la verdad. Esos son los creyentes genuinos. Igual como hizo Pedro y los apóstoles. Ellos creyeron que él tenía la palabra de vida y que era la palabra de vida. Yo creo lo mismo hoy y toda otra cosa en contra de ella es contraria. No es muerte. Solo esto es la palabra de vida y Cristo es la palabra. Ahora, David era un muchacho rubicundo. En primer lugar, es probable que sus hermanos lo trataran mal, porque él era pequeño. Él no tenía suficiente tamaño para usar armadura. Él no podía ir a la guerra y era muy pequeño y flaco. Y sin embargo, salió allá como creyente. Y estando allá en el desierto, cuidando de algunas docenas de ovejas que su padre le había encomendado cuidar con una honda, en una región en donde había leones y osos, lobos y todo eso, David comenzó a considerar los prados verdes bajo la sombra y sabía lo que significaba para una oveja llegar ahí a esa sombra y echarse allí durante ese calor del sol. Sabía lo que significaba un buen trago de agua fría, pues dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Ven? Él había clamado, orado. Y un día surgió la emergencia. Un león agarró una de sus ovejas y huyó. Él pensó, Dios me hizo superior a ese león. ¿Ven? Y tomó la honda y derribó al león con una piedrecilla en esta honda. Ahora, si alguien ha visto un león, uno de esos leones africanos, esos leones melenudos que existen allí en la Palestina y Asia, sabría lo que es una bestia de esas. Cuando un gran rifle Magnum de calibre 300 difícilmente lo derribará, y él lo derribó con una piedra. Y cuando el león se levantó para perseguirlo, lo tomó por la barba y lo mató. Por eso fue que él sabía de lo que hablaba. Él había tenido una experiencia. Él había probado a Dios en cuanto a su palabra. Y él no le temió a Goliat, pues era un incircunciso. Él no era en nada un creyente. Y Goliat salió y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y Goliat
mucho más grande que él. Era un individuo muy grande. Sus dedos medían 14 pulgadas. Ahora, los dedos serían así de largos, ¿ven? Dedos de 14 pulgadas. Era un guerrero. Y es probable que la vestidura de metal que tenía tal vez pesaba 300 libras o más, ¿ven? La cual tenía puesta. El casco y un gran, probablemente el metal era de pulgada y media de espesor. Un gigante inmenso como ese, caminando con una lanza que se dice medía unos 20 pies. Él cargaba una lanza de 20 pies en la mano. Ahora, ¿cómo lograría alguien? Un hombre así podía levantar una docena de hombres y lanzarlos así mientras le atacaban. ¡Qué tremenda oposición! 29, y allí estaba, parado allí, jactándose, vanagloriándose, cuando los parecía que las posibilidades no estaban a favor. ¿Ven ustedes? Él dijo, vamos, no derramemos sangre. Dijo, dejen que un hombre venga y pelee contra mí. Y entonces, si yo gano, luego todos ustedes me servirán. Y entonces, si ustedes ganan, luego nosotros les serviremos a ustedes. ¿Ven? Cuando el diablo piensa que tiene las posibilidades a favor, ven, es allí cuando le gusta alardear. Pero él se encontró con el hombre equivocado. Él se encontró con el hombre más pequeño de la región, un pequeño de hombros, encorvados, un individuo de apariencia rubicunda. Él dijo, ¿quieren decirme que ustedes, siendo el ejército del Dios viviente, van a quedarse allí parados y permitir que ese filisteo incircunciso desafíe el ejército del Dios viviente? Pues él quedó perplejo por eso. ¿Por qué? Porque él era un creyente. Los demás eran manufacturados. ¿Ven? Observen. Él era un creyente genuino. Él dijo, si ustedes temen, yo iré a pelear contra él. ¿Ven? ¡Qué tremendo reto para un pequeño como ese! Y pues él era un creyente. Y por lo tanto, hizo exactamente lo que sabía que Dios haría. Párrafo 30. Cuando ese filisteo incircunciso lo maldijo en el nombre de sus dioses, le dijo, ¿seré acaso un perro? Porque salió un muchachito pequeño y flaco como ese. Pues, dijo, te levantaré sobre la punta de mi lanza y te colgaré allá arriba en el árbol y dejaré que las aves picoteen tu carne. ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué tipo tan horrible era ese! David dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza, con armadura. Vienes contra mí en el nombre de un filisteo. Sin embargo, yo vengo contra ti sin espada y sin lanza, sin armadura. Pero vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de Israel. Allí lo tienen. Ese es el creyente, esa es su fortaleza, ese es su escudo, esa es su defensa, amén. Esa debe ser la defensa de la iglesia para cualquier creyente. Esa es su defensa, no importa lo que suceda, lo que el mundo diga o cualquier otra cosa. La defensa suya es, la defensa suya es Jehová Dios de Israel. No hay más. El nombre de Jesucristo es una torre fuerte y los justos corren allí y quedan a salvo. Amén. Esa es nuestra defensa, Jesucristo. Amén. Noten, y cuando aconteció, sabemos lo que sucedió. David, sin tener dónde pegar excepto ese solo lugarcito, cuando bajó su protector sobre el rostro, un lugar al cual acertar era aquí mismo, en su frente. Y antes de que pudiera llegar cerca del gigante,
Dios dirigió la piedra al blanco de muerte y él mató al gigante, ¿ven? Dios lo hizo. Ahora, notamos que él fue un creyente. Ahora, otro creyente fue Abraham, y él era de un caldeo de la ciudad de Ur. Y él fue llamado a hacer algo que era, y a creer algo que era totalmente imposible físicamente. Pero él no titubeó con incredulidad ante la promesa de Dios. Dice Romanos 4, más bien se fortaleció dando gloria a Dios. Cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65 años y habían estado viviendo juntos desde jóvenes, ella era su media hermana, un joven y una jovencita. Y así era, ellos habían convivido sin poder tener hijos. Entonces Dios le dijo a Abraham, sepárate de los incrédulos. Dios siempre llama a una separación. Sepárate de los incrédulos y camina conmigo, y yo te he hecho un padre de muchas naciones. Yo ya lo he hecho. Amén. Y Abraham lo creyó. Ese es un creyente. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Él nunca hizo esa pregunta. Dios dijo que lo haría, y asunto terminado. Cuando pasó el primer mes, y Sara aún, ella había pasado ya la menopausia. ¿Algún cambio? Ni el más mínimo. Sin embargo, Abraham continuaba creyéndolo. 25 años más tarde, aún no había cambio, pero Abraham aún seguía creyéndolo. Ese es un creyente. Ese no es un manufacturado. Ese es un creyente. 25 años después, Abraham estaba más fortalecido que al principio. Él le creyó a Dios y le fue atribuido por justicia. Porque él cree. Ese es el creyente genuino. 33. Ahora, después de un rato les voy a dar lugar para que ustedes se escudriñen y vean en qué clase se encuentran. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Tampoco dudó de la promesa de Dios por las imposibilidades. ¿Qué haría un hombre de 75 años acompañado de una esposa de 65 años si fueran al médico y dijeran, queremos hacer los preparativos, lo del hospital, vamos a tener un bebé? Y luego 25 años después decir, doctor, ¿todavía nos tiene la reserva en el hospital? ¿Ven? ¿Ven? Lo hace a uno actuar raro. Las decisiones de uno son raras para el mundo, pero es un creyente, no importa cuán raro parezca. La Biblia dijo que él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho que haría. Amén. Ese debe ser el objetivo de todo creyente en esta tarde. Dios es poderoso para cumplir toda promesa que él dijo que haría. No me importa lo que digan las denominaciones, esas palabras, los días de los milagros han pasado y que todo esto es telepatía y demás o lectura de la suerte. A mí no me importa lo que ellos digan, yo todavía creo. Y si ese rifle está alineado con el blanco, dará en el blanco. Y yo creo que si un creyente está alineado con la palabra de Dios, dará exactamente igual. Si la palabra de Dios alguna vez lo prometió, lo hará otra vez. Estoy plenamente convencido de eso. Cuando vemos que estamos en esta edad, cuando eso debe estar aquí, eso debe suceder aquí. Estas cosas deben acontecer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje: tres clases de creyentes, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963.
párrafos 34 dice, continuando, por eso es que yo creo que cuando esa novia sea llamada y elegida y puesto en el libro de la vida, vendrá un estruendo del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esta novia que la levantará de la tierra en gracia de rapto. Dios lo prometió. No importa cuánta ciencia, ni cuántos astronautas recluten, ni lo demás, ni cuántos millones de millas puedan ver, nada de eso me importa. Existe un cielo y allí hay un Jesucristo literal que vendrá en la forma corporal para recibir a su iglesia en sí mismo. No importa lo anticuada que parezca ser la historia, aún es la verdad. Dios así lo dijo. Eso es lo que creen los creyentes. Dios dijo, yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio. Amén. Y Dios es la palabra. Y si Dios no cambia, entonces, ¿cómo va a cambiar la palabra? Ven, yo soy Dios y no cambio. Así dicen las escrituras. Dios mismo lo dijo. Y si Él no puede cambiar, entonces Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra incambiable. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Sí, Señor. Dios levantó cuerpos a través de la historia. Moisés y Ezequiel y Jeremías, Isaías y a varios Elías a través de la historia en los cuales vino su palabra temporalmente. No obstante, la plenitud de la palabra se manifestó en este hombre Jesucristo. Y él fue Dios en la plenitud de la deidad corporalmente. Allí él fue hecho carne. Yo creo eso, toda palabra. Job, otro creyente. Párrafo 36. A veces los creyentes son probados, no a veces, cada vez. Pues todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado, probado y disciplinado como hijo. Recuerden las pruebas, los caminos polvorientos, el sol candente de la persecución, pero la lealtad de su corazón golpea ese material hasta que esté listo para entrar al molde. Los hijos de Dios son formados correctamente en su palabra porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios vive a través de ellos. ¿Ven? La prueba viene para sacudirlos, para llevarlos hasta lo más profundo, para ver dónde se pararán. Ustedes son probados y todo hijo que viene a Dios es examinado. Job pasó por las pruebas y las tribulaciones. Sus hijos le fueron quitados. Todo lo demás le fue quitado. Vinieron los miembros de la iglesia, le acusaron de ser un pecador oculto e intentaron decir toda clase de cosas contra él. Sin embargo, él no prestó atención a nada de eso. Él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. Él sabía que no había necesidad de que Satanás tratara de tentarlo. Él sabía que ese era el diablo. Y mientras Satanás pudiera hacerle creer que su enfermedad era obra de su Dios, él tenía a Job vencido. Pero una vez que Job recibió esa revelación, que no era Dios, él solo pasaba por sus pruebas para hacer algo de él. No era Dios que lo hacía, era Satanás haciendo eso. Y es igual hoy. Él procurará decirle que estas pruebas y demás es su Dios tratando de castigarlo a usted. No es así, no, Señor. Es Satanás haciendo eso y Dios permitiéndolo para llevarlo a usted a su temple, para hacerle ver si usted está atado a esta tierra por los cuidados terrenales o si sus tesoros están en el cielo. Gloria a Dios. Porque donde están sus tesoros, allí estará también usted. Es la verdad. El corazón suyo está donde están sus tesoros. Job, siendo probado, sin embargo, dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él se levantará sobre el polvo y después de deshecha esa mi piel. ¿Notaron ustedes? Los gusanos ya estaban en Él. Los gusanos de su piel están en usted, aunque usted esté en un ataúd sellado, sin aire o como fuere. Sin embargo, los gusanos ya están allí.
Ellos están en usted y están dispuestos a ser llamados a hacer su trabajo en cualquier momento. Acuérdense de César. Él se descompuso allí mismo en la calle. Los gusanos se lo comieron allí mismo en la calle. Sus propios gusanos están allí mismo, listos. Aunque mis gusanos destruyan este cuerpo, aún he de ver en mi carne a Dios. Amén. Usted no lo puede aniquilar. A pesar de que los gusanos se lo coman, aún aparecerá de nuevo, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Él lo dijo, Job, porque él era un creyente. En las pruebas, él fue un creyente. En la persecución, él fue un creyente. Él fue un creyente genuino. Párrafo 38. Josué, perdón, José, otro creyente, no podía evitar ser lo que él era. Él era un profeta. Dios lo hizo profeta. Él no quería ser diferente a sus hermanos, pero era diferente. Dios lo hizo a él lo que era. Nadie más podía tomar su lugar. Nadie puede tomar el lugar suyo, no importa lo insignificante que sea. Usted dirá, solo soy un ama de casa. Nadie puede tomar su lugar. Dios, en su gran economía, le ha establecido a usted en el cuerpo de Cristo al punto que nadie puede tomar el lugar suyo. ¿Cuánto quisiera ocupar yo el lugar de Billy Graham? Cualquiera de nosotros, los ministros, pero no podemos hacerlo. Pero solo recuerden, Billy no puede ocupar el lugar nuestro. Bien, todos tenemos un lugar. Algunos somos evangelistas, algunos profetas, otros maestros, otros pastores, o lo que seamos. Algunas amas de casa, algunos mecánicos, algunos agricultores, lo que sea. Dios lo ha colocado a usted en su lugar. Bien. José era un profeta. Él no podía evitar que interpretara sueños. Él no podía evitar que viera visiones. Ahora, fíjense, ¿cuán fiel fue con eso? No importaba que le costara el compañerismo con sus hermanos. Él permaneció fiel porque creyó aquellos sueños. Él creyó que el sueño que tuvo, que todos ellos se postrarían delante de él, así lo harían los manojos. Eso aconteció porque él lo creyó. Él fue un creyente genuino. ¿Cómo? Tengo 5 minutos y 10 hojas. Fijémonos. Ahora, fíjense, en una escritura anotada aquí en la mujer. Párrafo 39. Natanael. Él fue un creyente. ¿Verdad que sí? Natanael. Cuando vio lo que se llevó a cabo y eso fue obrado en él. Que Jesús le dijo a él quién era y dijo que era un verdadero israelita. Y que en él no había engaño. Y le dijo dónde había estado el día anterior. Orando debajo de un árbol. Él lo vio cuando Felipe lo llamó. Él fue un creyente. Hubo muchos parados allí que dijeron, este es el espíritu del diablo. El diablo es el que obra sanidad divina. Ese mismo diablo aún no ha muerto hoy. Ellos creen que el diablo obra la sanidad divina. Jesús dijo, si Satanás puede echar a Satanás, entonces su reino está dividido. Y un reino así no puede permanecer. Bien, Satanás dijo, él no puede hacer eso, por lo tanto, Satanás no puede echar a Satanás. Párrafo 40. Así que Natanael fue un creyente. Y cuando él vio la palabra hecha carne, eso indicó que él era un creyente. Él dijo, tú eres Rabí, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Él lo creyó. Cuando la mujer junto al pozo lo vio, ella lo creyó. Ella fue una creyente. Cuando el ciego Bartimeo, cuando una mujer pasó y todos estaban clamando, comportándose así, algunos decían, allá hay todo un, oigo que tú resucitas a los muertos. Acá hay un cementerio lleno de ellos, ven y resucítalos. Queremos verte hacerlo. Ven ustedes. Ese mismo diablo que dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. El mismo que vendó su rostro con un trapo, la golpeó en la cabeza diciendo, se pasaron el palo del uno al otro diciendo, pues si nos dices quién te golpeó, nosotros te creemos. Aquellos soldados, ven burlándose de él. Parecía que todo estaba en su contra. Pero solo recuerden,
Dios siempre está en la cena. Ven, Él está allí listo, en cualquier momento. Entonces Jesús dijo, yo pudiera hablarle a mi Padre e inmediatamente me enviaría 12 legiones de ángeles. Oh, hermano, ¿qué no haría un solo ángel? Ven, pero noten, Él podía enviar 12 legiones a su orden. Pero Él tenía una obra que llevar a cabo. Él tenía algo que hacer. Él tenía que pasar por eso. Amén. Párrafo 41. Y usted tiene algo que hacer. Dios tiene algo para que usted haga. Puede ser que usted sufra algunas angustias y algunos problemas. Puede ser que tenga algunas desilusiones. Pero oramos para evadirlas. No, Señor. Ayúdame a través de ellas, cualquier cosa que sea. Cualquier cosa que sea. No me permitas escapar de ellas. Si están puestas para mí, solo dame gracia para pasar por eso. Es todo. Ahora fíjense, el ciego Bartimeo, él lo supo, porque se les había dicho, este es aquel profeta de Galilea, él es el hijo de David, nosotros lo creemos. Algunos de los creyentes debieron haberle dicho eso, nosotros los creyentes sabemos que él es él, ese hijo de David. Y él sabía que si él era la palabra. Y sabiendo que él era la palabra, entonces sabía que él podía discernir los pensamientos de los corazones. Por lo tanto, clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los incrédulos estaban gritando esto y aquello, los miembros de iglesia. Eso para nada detuvo al ciego Bartimeo. Él dijo, Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez él no podía oírle, pero sabía que él estaba clamando y se detuvo y se dio la vuelta. Allí había un creyente. Él dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Él dijo eso a la mujer con el flujo de sangre. Lo mismo, tu fe. Pues ella dijo en su corazón, si tan solo puedo tocar su manto, seré sana. Tu fe te ha salvado. Ven, ella era una creyente. Eso fue lo mismo que salvó a William Dawes, sentado allí el otro día, sufriendo con colapso cardíaco total y un ataque al corazón, un hombre de 91 años de edad. Tu fe te ha salvado porque él es un creyente. Párrafo 43, por último. El reverendo Tommy Kidd aquí, incluso entrando en sus casi, me supongo, ya en los 90 años, anciano, o cerca de eso. Y cuando tenía 79 años, lo llevaron al hospital con cáncer en la próstata. El médico dijo, no tiene esperanza. Pero cuando entramos aquella mañana y vimos a ese pequeño patriarca con la manta sobre sus hombros, sentado allí, golpeando el suelo con su bastón, estando casi fuera de sí, él le dijo a una anciana que estaba allí, lo llamó abuela, la conocía, fue uno de sus miembros por años, dijo, te ves tan blanca como la nieve, estando más allá de su razonamiento mental. Sin embargo, cuando el poder de Dios bajó a esa habitación, él aún vive esta noche. Eso hace como 4 años. Un hombre que de casi 80 años de aquí está ahora en esta noche perfectamente sano y bien del cáncer. Ven, no un creyente manufacturado, sino un creyente. Eso es. Crean, él tomó a Dios en su palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este mensaje glorioso en esta tarde. Tres clases de creyentes, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 44 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Tres clases de creyentes. El año 63, 11-24. Párrafo 43. Oh, 44. Sorry. Perdón. Es igual como estaba el ciego Bartimeo. Ciego, pero sabía que si lograba atraer la atención de Jesucristo, recibiría lo que él quería. La mujer sabía que si lograba tocar el borde de su manto, ella recibiría lo que él quería, recibiría lo que ella quería. Tom sabía, él tuvo fe, que si yo oraba por él, recibiría lo que él quería.
no es la misma fe de lo que habló Marta. Aún ahora, Señor, lo que tú pides a Dios, Dios te lo concederá. Mi hermano está tendido allá, muerto, lleva 4 días en la tumba, pero solo pídele a Dios y Dios te lo concederá. Dijo, tu hermano no se levantará otra vez. Perdón, repito, dijo, tu hermano se levantará otra vez. Y ella dijo, sí, Señor, en el día postrero, en la resurrección, él se levantará. Él era un buen muchacho. Él le dijo, pero yo soy esa resurrección y vida. Sí, Señor, yo también creo eso. ¿Dónde le habéis sepultado? Con eso quedó concluido. Sí, Señor. La reina del sur vino entre esa generación de incrédulos. Es cierto, y se paró allí y creyó que lo que ella veía era de Dios. La Biblia dice, ella se levantará en el día postrero con esa generación y la condenará, porque ella vino de los confines del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón 45. Moisés fue un creyente, a pesar de lo que había intentado intelectualmente, había tratado de toda clase de plan posible, pero no funcionó. Él trató de sacar a Israel, sabía que había sido llamado a hacerlo. Él lo intentó por la vía de la matemática, lo intentó por la vía militar, lo intentó por la vía de la educación. Él lo intentó de todas las formas, mas no funcionó. Pero después él escogió la manera de Dios. ¿Qué sucedió? Había un fuego en una zarza allá, cierto día que no se consumía. De allí le habló la palabra y le dijo, yo soy. No dijo yo fui yo, o yo seré. Yo soy, y él aún es el yo soy. Él es la palabra eterna que permanece para siempre. Moisés no dudó, las dificultades estaban contra él, todo. La naturaleza estaba contra él, todo estaba en contra. Pero con un palo torcido en la mano fue allá y tomó el mando de toda la nación. La ahogó allá en el Mar Muerto y llevó a Israel a la tierra prometida. Porque él le creyó a Dios, ¿correcto? Él tenía un... Ese es el creyente. Podríamos permanecer, miren. Pasé mi media hora en los creyentes. Faltan las otras dos clases. Las veremos rápidamente, pues de todas maneras no son importantes, ¿no? 46. Luego, en segundo lugar, viene ahora el incrédulo. Hablemos ahora del incrédulo. ¿Qué es lo que hace el incrédulo? Vemos que el creyente que acepta la palabra en toda raza, en toda generación, desde Noé hasta llegar a hoy. Podríamos tener 6 meses de avivamiento allí mismo en eso, presentando los distintos personajes. Ellos creen, el creyente no cuestiona, el creyente lo cree, sin importar cómo suene lo que tenga que decir de eso o lo demás, o cuán imposible parezca ser. El creyente lo cree, ¿qué? La palabra, no el credo, la palabra, no la denominación, la palabra, no lo que algún otro diga, sino lo que dice la palabra. Ahora, recuerden, ese es el creyente no cuestiona, el creyente no, ¿cómo será posible? Si me lo explicaran, ese es el incrédulo, ajá, es el creyente, que no importa lo que sea, si es la palabra, es la palabra, eso es la verdad, el creyente. 47. Ahora el incrédulo, ahora veamos. Tomemos los incrédulos. Nos damos cuenta que andaban bien siempre y cuando les dieran palmaditas en las espaldas, les llamaran discípulos y ellos, mientras todo les marchaba bien, estaban bien. Pero cuando este profeta que ellos consideraban un profeta y sabían que lo era, pues podían sanar a los enfermos y todo aquello. ¿Qué hizo él? Cuando vino la verdad genuina y la reprimenda, contrario a lo que creían, ellos no pudieron aceptar la palabra, podían aceptar los milagros y ellos lo hacían, salieron y echaron fuera demonios, predicaron la palabra y aún eran incrédulos. Mateo 10, él los envió de dos en dos a los 70 y ellos y echaron fuera demonios, de tal manera que Jesús se regocijó y dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo, ¿lo ven? Ellos echaron fuera demonios, Judas juntamente con ellos. Aquí vienen los incrédulos. Pero tan pronto Jesús comenzó a decir que él era algo de, que él era la resurrección, él era la vida. ¿Qué dirías si veréis al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? 48. Ahora, este hombre quiere decir que viene del cielo. Eso ya es demasiado para nosotros. No podemos creer eso.
Él dijo, ¿qué es la carne de la que ustedes hablan? Para nada aprovecha, es el espíritu que vivifica. Allí lo tienen, el espíritu vivifica la palabra, es el espíritu, no el credo. El espíritu de el Espíritu Santo le vivifica a uno la palabra y cobra vida, y allí está, y uno lo ve, por la fe uno lo ve. Sabe que así es porque la palabra lo dijo, y el Espíritu le vivifica a uno la palabra, allí lo tiene. Ahora él dijo, ¿qué? Y tan pronto hicimos esto, nos damos cuenta que los incrédulos, cuando uno dice algo con lo cual no están de acuerdo, ellos lo abandonan a uno. Yo no lo creeré, oh. Se está viendo tanto de eso en el mundo. Hoy comiencen y digan algo. 49. Ellos se reúnen. Lo he notado en reuniones. Ellos se reúnen en grandes multitudes y no se para y comienza. Y uno se para y comienza a decir algo. Ahora, siempre cuando él se queda allí, observando, solo esperando. Tan pronto uno dice, ahora Jesucristo se identificó como el Mesías, por cuanto él fue un profeta. La gota derramó el vaso, se marchan alguien, y ellos se marchan, ¿qué es? Son incrédulos. Ahora ustedes dirán, usted está inventando eso, no es invento. Estoy diciendo exactamente lo que la Biblia dice aquí. Ellos eran incrédulos y se marcharon a pesar de que eran discípulos, pero eso era contrario a lo que ellos dijeron. Esto, ¿quién puede creer una cosa como esa? Ellos eran fariseos, saduceos, y se unieron y vinieron con él. Porque observen, cuando lo sobrenatural se manifiesta, eso produce tres clases de diferentes. Fue el caso en Egipto, produjo al incrédulo, al creyente y al manufacturado. Produjo las tres clases. Tengo aquí puntos como para seguir y seguir toda la noche, explicándolo sobre cómo es. Donde quiera uno lo encuentra, uno ve esos tres. Siempre de esa manera, ¿ven? Uno lo encuentra, 50. Ahora observen estos 70. Se fueron porque eso no cuadraba con lo que ellos pensaban que era lo correcto. A nosotros no nos toca pensar, es lo que él dijo. Uno renuncia a sus propios pensamientos. Uno solo dice lo que él dice. Eso realmente es la confesión. Confesión significa decir lo mismo. Si yo confesara que cierta cosa aconteció, yo diría lo mismo, lo cual aconteció. Eso es una verdadera confesión. Y él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Ven? Decir lo mismo que dijo Dios. ¿Ven? Eso lo hace correcto porque uno solo está repitiendo la palabra de Dios. 51. Ahora noten, los 70 se fueron juntos. ¿Qué hicieron? Y ellos se fueron solo porque no estaban de acuerdo. Su sabiduría, su afiliación con la iglesia significaba demasiado. Eso era demasiado para ellos. Considerar que este hombre parado aquí, al cual todas las demás personas creían que habían nacido ilegítimamente, él no tenía derecho de llamarse Dios. Y él tan solo era un hombre. Dijeron, no te apedreamos por la buena obra que haces, sino que apedreamos porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y la palabra decía que él era Dios. Su nombre será llamado Consejero, Príncipe de Paz, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, sus propias escrituras que leían. Y el mismo día en que ellos cantaban el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos, ni un solo hueso quebrado, el propio canto que repetía en el templo. Y allá estaba colgado el sacrificio, gritando las mismas palabras que David había dicho 800 años antes y estaban demasiado ciegos para verlo. 52. Y hoy, el mismo Dios que habló de esta edad está en la escena haciendo exactamente lo que dijo que él haría. Y están demasiado ciegos para verlo. Esos son los incrédulos. Ellos se marchan y dicen, oh, yo no puedo creer cosas como esas. Nunca había oído de eso en mi vida. No tiene ninguna importancia lo que usted haya oído. La Biblia dijo que estaría aquí y esa es su palabra. Ellos tampoco habían oído de eso, pero de todas maneras aquí estaba. ¿Ve? Esa es la verdad. Ellos eran incrédulos. Igual como fue Eva. Ella era muy religiosa, por supuesto, pero ella no creyó la verdadera palabra y ella tuvo que fabricarse una religión. Así que arregló unas hojas de higuera. ¿Ve?
pero eso no funcionó. Religión significa una cobertura. 53. Caín hizo lo mismo. Caín no pudo que aquello fuese lo correcto. Él dijo, Dios es santo, Dios es puro, Dios es hermoso. Por tanto, me voy a conseguir flores y tomaré de las flores y haré un gran altar muy fino y le mostraré a él mi reverencia. Me presentaré ante eso y me postraré ante él y adoraré a ese Dios y pondré flores sobre el altar porque, ustedes saben, mi papá y mi mamá se comieron unas manzanas, o sea, fruta, y el huerto del Edén, y por ese asunto fue sacado. Entonces, eso es, regresaré por lo hermoso que lo haré. Dios sencillamente no podrá rechazar mi catedral tan grandioso, pues será una catedral demasiado grande. Lo haré tan hermoso que capte la atención de Dios. Satanás es quien mora en la hermosura. Esto es exactamente lo que dice la Escritura. Por eso es que a veces una mujer bonita es una carnada de Satanás. Si tan solo logra atraparla, él puede llevar más hombres hacia el infierno que con todas las cantinas en el país. Eso es cierto, ¿ve? O guapo, con un hombre muy aspecto que no se pare firme en su lugar como varón. ¿Ven? También él podría llevar a mujeres al diablo y enviarlas al infierno. Sí, Señor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 24 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 54 al 63. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Tres clases de creyentes. Párrafo 54. Noten. Satanás mora en la hermosura. ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Se mudó al norte. Y se llevó con él dos terceras partes de los ángeles. ¿Ven de quién? ¿De quién era ese hijo? Teniendo esa naturaleza, era hijo de Satanás. Seguro lo era. Miren, él edificó el altar y se arrodilló y adoró. Él hizo todo lo que Caín, lo que hizo Abel. Pero Abel sabía que no fue eso. Él fue sangre lo que los expulsó. Él sabía que fue por eso. Fue la sangre a raíz del sexo. Entonces él tomó un animalito y lo ofreció sobre una roca y le cortó el cuello. Observen, Caín. Dios le dijo, ¿por qué no adoras como tu hermano y Sara y serás prosperado? Te irá bien si haces eso. Pero no, él sabía demasiado al respecto, ¿ven? Él rechazó la palabra original, vindicada. Si esos no son sus hijos hoy, ¿ven? Ahora miren, Dios había testificado, dice la Biblia, Hebreos el capítulo 4 o el capítulo 11. Dando Dios testimonio de sus ofrendas que era justo. Dios vindicó su ofrenda. Dios dio prueba de que eso era lo que él aceptaba. Esa era su palabra, su plan. Y le habló a Caín, dijo, haz lo mismo y vivirás. Pero, ¿piensan ustedes que él lo hizo? ¿Que iba a poner a un lado su idea? No, señor, él era un incrédulo y se marchó, es cierto. Caín hizo lo mismo. Nimrod hizo lo mismo, incrédulos. Él no creía. Belsasar, de igual manera, Nabucodonosor, aunque tenía a Daniel como su dios, le llamó Belsasar, que era el nombre de su dios. Al ver a Daniel hacer las grandes obras de Dios, y entonces él sabía que Belsasar creía o que Daniel era un dios. Entonces le edificó una imagen y la levantó allá e hizo que todas la adorasen.
y todo eso. ¿Ven? El reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a un hombre santo. Y el reino gentil termina con la adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo. ¿Ven? De la misma manera. Y hubo una escritura sobre la pared en lenguas desconocidas, en el comienzo del reino gentil, que nadie podía leer sino ese profeta. Y hay una escritura sobre la pared hoy, es verdad. Y Cabot, que la gloria de Dios se ha apartado de esas cosas. Y la escritura está sobre la pared y puede ser leída por la mente espiritual que cree en cosas espirituales, la cual ha nacido del Espíritu de Dios. Belsasar salió y tomó los vasos de Jehová para beber vino en ellos. ¿Por qué? Él era un incrédulo. Él pensaba que era un creyente, pero era un incrédulo, ¿ven? Eso es, él descreyó la palabra. Acá, él era un incrédulo. Aunque él actuaba como si no lo fuera. No, no. Él estaba entre los creyentes, pero era un incrédulo. ¿Qué hizo él? Se casó con una idólatra y trajo eso, la idolatría, directamente a Israel. Él era un incrédulo. Nosotros lo sabemos. Ellos niegan que toda la palabra de Dios sea verdad. El incrédulo es... Vean, recuerden, él es un hipócrita y él solo actúa así, dice que la cree, pero él la niega. Él dice, pues cierta parte de ella está bien, pero si no toda es correcta, entonces eso lo hace a él un incrédulo. Uno tiene que creer toda, jota y toda tilde y todo lo que allí dice. Tiene que ser la verdad. Si ella no es la verdad, si usted dice, ahora yo no creo eso, bueno, entonces usted es un incrédulo. 58. Hay un individuo que me dijo en cierta ocasión, un ministro dijo, a mí no me importa, señor Branham, cuántas personas puedan presentar que usted dijera que han sido sanadas. Yo no lo creería. Le dije, seguro que no, usted no puede creerlo. Usted es un incrédulo. No era para usted, es solo para los creyentes. Uno tiene que creerlo, ¿ven? Y ellos no lo creen. Entonces, cuando uno ve a una persona de esa manera, bien habló Pablo de entre los profetas, diciendo que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, el poder de la palabra. A estos evita. Fíjense, ellos niegan la plenitud de la palabra, pero en toda apariencia son muy religiosos. Ellos son incrédulos a la verdadera palabra, aunque sea vindicada. Siempre, en cada edad, Dios vindicó la palabra de estas personas de las que he hablado. Noé, y yendo hasta Moisés y todos los profetas y demás, Dios habló por medio de lo sobrenatural y vindicó la palabra. Y sin embargo, esa gente le dio inmediatamente la espalda a eso. 59. Y allí están parados esos discípulos, esos 70, y viendo a Jesús obrar las cosas que hizo y conociendo la escritura, y él diciéndoles que esa era la edad en que esto debía acontecer. Y luego cuando él dijo algo, el Hijo del Hombre, ¿qué dirían? Cuando él comenzó a decirles de partir el pan y demás, y continuó contándoles acerca de grandes cosas espirituales. Entonces ellos dijeron, oh, dura es esta palabra. Él dijo, ¿qué diréis entonces si viereis al Hijo del Hombre, si le viereis a él subir al cielo de donde vino? Dijo, ¿será la carne o será el espíritu que vivifica? ¿Ven? Y entonces ellos se marcharon. Dijeron, oh, eso. No, yo no puedo creer eso. ¿Ven?
Ellos renunciaron inmediatamente a la palabra. Esos ni siquiera se quedan para ver qué ocurre. Ese es el incrédulo. 60. Ellos, entonces, ¿qué hacen? Nos damos cuenta que ellos, que estas personas, estos creyentes, estos supuestamente llamados creyentes, pero con formas de religión, pues fallan en ver la verdad de la palabra de Dios identificada, porque es contrario a lo que ellos creen. ¿Ven? No tienen ninguna importancia lo que usted crea, o lo leal que usted sea, lo religioso que usted sea, ni eso no tiene ni lo más mínimo que ver. La sinceridad, pues eso no tiene nada que ver. Yo he visto a personas muy sinceras. He visto a los paganos quemar sus hijos, echarlos a los cocodrilos, a madres con sus bebés. Eso es más de lo que haría un cristiano, ¿ven? En sinceridad, ellos creen sinceramente, pero están sinceramente errados. Algunos dicen, pues esta iglesia ha perdurado. En eso usted está sinceramente errado, si es contraria a la palabra. Pues mire, yo no creo en tal cosa, pero es que la Biblia dice que así es. ¿Ven? Yo no creo que tengamos que hacer esto. A mí no me importa lo que usted piense que no tiene que hacer. Dios dijo que tenía que hacerse. Amén. Estas señales le seguirán. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Ven? ¿Le seguirán? No es tal vez. Ellas le seguirán. Y este mensaje de la hora que ahora estamos disfrutando, la presencia de Dios, el día postrero, el tiempo de la tarde cuando las luces están brillando y las cosas que han sido abiertas y la palabra vindicada y comprobada que es la verdad, profetizadas, aconteciendo, probado científicamente y todo, que es Jesucristo el mismo ayer y por los siglos. Y un hombre sale dándole la espalda a eso. Él es un incrédulo. Él queda sin esperanzas. Él está entumecido por el poder de Satanás hasta haber quedado sin esperanzas. Él queda más allá de cualquier esperanza. Ahora, ¿ese es qué? El creyente que diga el incrédulo. Ahora, la tercera clase de la que hablamos es el manufacturado. Ese sí que es algo, el manufacturado. Ahora recuerden, allí se encontraban todos los tres. Y nos damos cuenta que ellos obran tan como su padre, Judas. Allí estaba Pedro y los demás apóstoles creyentes. Allí estaban los 70 incrédulos. Y allí estaba Judas, bien aferrado. Él era un manufacturado. ¿Qué hacen estos? Estos son los que permanecen hasta que puedan encontrarle algo, una falla. Siempre están buscando encontrarle una evasiva, viendo cómo se hacen las cosas, para ver si es un truco, si es un engaño. Ellos están esperando para venderlo. Eso es lo que buscan. El incrédulo, él ni siquiera espera. Él lo ha condenado y se ha ido. El creyente, sin importar lo que suceda, de todos modos lo cree porque es la palabra. Allí están sus tres clases. 62. Ese incrédulo se saldrá a la primera cosa dicha que a él no le guste. Hermano, él va a mostrar sus colores allí mismo. Él es un incrédulo. Pablo dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros desde un principio. Ellos comenzaron con nosotros. Oh, ¿corríais bien? ¿Qué os estorbó? ¿Lo ven? Salieron porque ellos no eran de nosotros. Cuando estos ven la palabra avanzando perfectamente, pues quieren conseguir alguna clase de truco que ellos puedan hacer. ¿Ven?
Pero los verdaderos creyentes no cuestionan nada. Está escrito en la palabra y ellos lo creen y prosiguen. Así es, siempre está escrito. Si no está escrito, entonces manténganse lejos de eso, sin importar lo que suceda. Tiene que estar escrito, ¿ven? Y ellos ven esa palabra escrita y la creen. Y ellos ven a Dios moviéndose por su palabra, ven la hora, el mensaje, el tiempo, y caminan con eso. Amén. 63. Como dije esta mañana acerca de Pilato y cómo debe haber caminado ansiosamente durante la noche con su conciencia atormentada, procurando limpiarse. Y él dijo, vaya, cuando sin duda lo había hablado en voz alta en la noche, diciendo, me he lavado las manos toda la noche y aún no logro entender. ¿Ven? No están limpias. Jamás podré ir a encontrarme con él. Tengo sangre en mis manos. Oh, vaya, ¿ven? Nunca sean culpables de eso, ¿ven? La tiene en sus manos. Solamente hay una manera en que usted pueda quitársela. Eso es aceptarla, correcto. Llegue a ser parte de ella. Para eso es que ella fue derramada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 64, dice: ahora el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como puede, pero en lo profundo de su corazón él está tratando de descubrir cuál es, cómo es que uno lo hace. Oh, díganme si el país no está lleno de esa clase de hipócritas. Seguro, ese es un Judas. Exactamente. Es el que anda rodando, se hace parte del grupo. Él era el tesoro. Bien, perdón, el tesorero. Se para por allí, siempre tiene su mano extendida buscando dinero. Eso sí lo puede uno notar. Él siempre está buscando el dinero y tiene su mano extendida para eso. Y él es un manufacturado. Él actúa como un creyente, pero en lo profundo de su corazón. 65. Recuerden, él no estaba engañando a Jesús después que se habían ido los 70 y los creyentes asumieron su posición. Y él se volvió a los creyentes y dijo: aún hay algo entre vosotros. Pues dijo: he escogido a 12 y uno de vosotros es un diablo. Jesús lo sabía desde un principio porque él era la palabra. Él conocía los secretos del corazón. ¡Qué difícil fue! Deténganse por un momento. Piénselo bien y profundo, rectamente. ¿Cuán difícil debe haber sido para él caminando allí y ese hombre llamándole a él hermano y sabiendo todo el tiempo que ese era un engañador que iba a intentar hacerlo enojar y que lo vendería por 30 piezas de plata? ¿Cuán difícil debe haber sido guardarse eso y ser su amigo al caminar por allí? Él aún se llamó amigo, llamó a Judas su amigo. ¿No he estado contigo todo este tiempo? Sabiendo eso en su corazón y sin poder decirlo. Él sabía desde un principio quién era el que le iba a traicionar. Allí está ese manufacturado que solo espera. Él cantará eso, dirá, oh, yo creo esto y creo aquello y creo esto. Pero, oh, sabe, escuché a tal persona diciendo esto y aquello. Oh, ven, sencillamente es de orejas largas. Un verdadero creyente no oye nada sino la palabra. Es todo. Él vigila la palabra. Él no está buscándole fallas. No, nada en busca de trucos. Él le cree a Dios y asunto terminado. Y simplemente sigue adelante. Ven, allí está el creyente. El incrédulo se
harta rápidamente y no puede permanecer para oír ni 10 minutos del mensaje. Él tendrá que levantarse e irse. Eso es contrario a su credo. Y sencillamente no tendrá nada más ver con eso. Así que él se va. 67. Entonces el manufacturado permanece bien aferrado. Ese Judas, ven, ese es el engañador. Ese es el pillo. Si me toca usar tal palabra. Judas, él permanece por allí. Este es el tiempo. En algún momento estos manufacturados llegan a ser muy populares entre la gente. Eso es correcto, cierto. Estos manufacturados, ven, algunos son hombres poderosos, educados, con doctorados, grandes salarios, tienen de todo. Algunos son hombres importantes, astutos, tal como suelen ser los hijos de Satanás. Miren cómo Satanás llegó allí y estuvo de acuerdo con toda porción de esa palabra. Él solamente espera hallar ese punto débil en Eva, en el cual pudiera mostrar su poder para engañarla, para traicionarla. Ese fue Satanás. Y aquí encontramos a Satanás en la forma de Judas, en esa edad. Ese fue Satanás en la primera edad. ¿Cómo era él? Estaba de acuerdo con la palabra hasta que llegó a una cosita. Está buscando hallar un lugar donde él puede usar una debilidad. Y eso es exactamente lo que el Judas encuentra hoy. Él vendrá a la reunión y observará alrededor hasta que pueda encontrar esa pequeña debilidad en la cual él. ¡Ajá! ¡Allí está! Eso es. Ven. Oh, es de manera que hace. Ven. Es así exactamente. Párrafo 68. Muchos de ustedes recuerdan aquella noche allá cuando ese hombre salió a la plataforma. Él pensaba que se trataba de telepatía mental para leer las tarjetas de oración. ¿Y cómo es que pensó que lo había descubierto en ese momento? Hermanos, él estaba seguro que lo tenía. Y él pasó aquí. Él permanecía a una iglesia que no cree en esos, en el evangelio completo. Y él subió a la plataforma. Yo estaba cansado y ya me iban a llevar. Eso fue en Windsor, Ontario. Estaba allí, justo al otro lado de los Estados Unidos, directamente desde Detroit a Windsor, al gran auditorio. Y este hombre subió allí con un traje gris y una corbata roja. Un hombre de apariencia inteligente, bastante inteligente. Él vino a la plataforma y yo. Él se acercó y yo le dije, bien, solo deme su mano. Le dije, estoy cansado, he visto muchas visiones, deme su mano. Y en ningún momento me fijé en el hombre. Y él puso su mano sobre la mía y dijo, Señor, usted no tiene nada, siga su camino. Él dijo, pues sí, tengo algo. Y yo dije, permítame mirar allí. Le dije, no, señor, no hay ni una señal. No, señor, usted es un hombre sano. Él dijo, vaya y vea mi tarjeta de oración. Le dije, no me interesa lo que usted puso en su tarjeta de oración. Dije, yo no tengo nada que ver con la tarjeta de oración. Sin pensarlo, ven, ustedes, yo estaba cansado y agotado. Pero la gracia de Dios, ven ustedes, aún estaba allí. Recuerden, si él lo envía a uno, es su obligación cuidar de uno, no es mía, es él. Él envió eso. Yo solamente debo pararme firme por lo que es verdad. Amén. 69 párrafo. Cuando Moisés arrojó su vara y se volvió culebra, y los magos hicieron lo mismo, ¿qué más podía hacer Moisés sino pararse allí y esperar por la gracia de Dios? Eso es todo. Fue igual. Él llevó a cabo los mandamientos. Y ustedes bien saben lo que sucedió. No es así. Ven, este hombre dijo, pues dijo, si hay algo, mire mi tarjeta de oración. Le dije, bueno, quizás usted tenga
perdón, tuvo mucha fe y eso lo hizo, sin pensar, ven ustedes, yo había, sin ni siquiera prestar atención. Entonces se desabotonó el saco e infló el pecho. Él dijo, allí está la cosa, a la audiencia. Y pensé, ¿qué está pasando aquí? Él miró alrededor, dijo, allí lo tienen, dijo, ven el truco, ese es el Judas, un hombre religioso, un predicador de una gran denominación. Dijo, allí está la cosa. Yo tuve mucha fe. Ahora él se ha debilitado tanto que no puede captar la telepatía. Ven, ya no le llega. Y en ese momento dijo, no es porque yo haya tenido tanta fe, dijo. Yo puse eso en la tarjeta de oración y ahora él ya no puede captarlo. ¿Ven ustedes? Dijo, ese es el truco. Y yo pensé, ¿qué está sucediendo? Entonces descendió la gracia de Dios. Le dije, Señor, ¿por qué ha puesto el diablo en su corazón tratar de engañar a Dios? Era un Judas moderno. Le dije, usted es de la iglesia de Cristo. Discúlpenme. Pues ya lo dije, usted es un predicador de la iglesia de Cristo. Usted pertenece a la iglesia de Cristo allá en los Estados Unidos. Y aquel hombre sentado allá con un traje azul y su esposa y la esposa de él sentados allí, se sentaron a una mesa anoche con una cosa verde encima, como un mantel así. Y allí se propuso usted que esto era telepatía y que iban a venir esta noche. Ese hombre allí se puso de pie. Él dijo, esa es la pura verdad. Dios tenga misericordia de mí. Le dije, Señor, usted escribió tuberculosis y cáncer en esa tarjeta y ahora los tiene. Eso ahora es suyo. Él me agarró del pantalón, dijo, yo no. Le dije, no le puedo ayudar. Pase, eso queda entre usted y Dios. Usted escribió su perdición allí mismo en su tarjeta y eso le dio, eso fue el desenlace. Párrafo 70. Ven, manufacturados, engañadores, tratando de encontrar alguna falla en Dios y su palabra. Esos son los Judas. Son esos. ¿Ven ustedes cómo terminó Judas? ¿Ven cómo terminó ese individuo? Así sucede con los manufacturados. ¿Ven? Manufacturado. O a veces altamente educado. Surge un gran reto entre la palabra y su credo. ¿Y cuándo sucede? Ellos se venden a su denominación, exactamente como lo hizo su precursor, Judas. Judas se vendió a su denominación, vendió a Judas, a Jesús, perdón, la palabra, a su denominación y traicionó a Jesucristo después de que él reclamó ser parte de ello. Ministros muchas veces reclamando ser siervos de Cristo y cuando la palabra es plenamente identificada, siendo vindicada para ese día de que es el mensaje de la hora y ellos se venden allí por popularidad a su denominación, exactamente como hizo Judas, traicionó a Jesús, entregándole a los fariseos y saduceos. Ese espíritu no muere, por tanto, eso está hoy entre los creyentes, incrédulos y manufacturados. Ven, es exactamente, llegó hasta allí y vendió a Jesús por 30 piezas de plata y muchos hombres lo harán hoy por una fuente de ingresos por $100 adicionales a la semana. Es verdad. Niegan al Dios que está parado entre ellos, que compró sus vidas y que tienen la plenitud de la palabra. Párrafo 71. Y ellos dicen, oh, esos días de los milagros han pasado. Oh, Dios no necesita tales cosas como esos hoy día. Ven. Oh, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ave María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres. Todas estas otras cosas que ellos dicen. Y algunos dicen, yo creo en el credo de los apóstoles, yo creo en Dios el Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana y todas estas cosas. Díganme ustedes,
¿Cuándo un apóstol haya tenido un credo como ese? Si los apóstoles tuvieron algún credo, está escrito en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si entre ellos hubiera algún credo, fue ese. Ellos no tuvieron ningún credo, fue la palabra, correcto. Y todavía permanece igual. Esa es la receta para la cura de la enfermedad del pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y sean bautizados para perdón de los pecados. ¿Ven? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. 72. Pero ellos se venden como Judas. Ese es el manufacturado. Algunos son gente muy talentosa. Y este manufacturado, vigile bien en ese individuo. Ese es el individuo astuto. Este otro tipo que se ofende rápidamente, rápido, y se levanta y se marcha a la primera frase que no le gusta. No le presten atención a él, para comenzar. Solo es un crédulo. Pero cuando ustedes vean a este individuo, al manufacturado que se aferra, ven, ese es del Judas. Ese es él. Como grandes talentos. Voy a mencionar nombres aquí, lo cual realmente no debo hacer, pero de todos modos los voy a mencionar para que ustedes lo sepan, como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone de la Iglesia de Cristo, Red Foley, un diácono en la Iglesia de Cristo, y creo que Ernest Ford es un metodista, y todas esas personas con esos talentos inteligentes apareciendo por la televisión. Y la gente dice, mire, no son ellos religiosos, ellos cantan himnos, eso no significa nada. Sí, señor, engañando al mundo. ¿Y qué ganan con eso? Judas ganó 30 piezas de plata, Elvis una flota de Cadillacs y 100 o 250 millones de dólares, o millones de dólares por sus discos y esas cosas. Pat Boone y los demás, no me interesa a qué iglesia pertenecen y todo lo demás. Eso es hipocresía, esa es una cosa fingida, eso es solo una máscara, lo cual sus vidas prueban que eso no es lo correcto, es cierto. Párrafo 73, por último. Luego hay aquellos con talentos de grandes organizadores en la sabiduría mundana. Ellos predican el evangelio o se reclaman, hombres inteligentes, intelectuales. Escuchen. Un hombre que es entrenado en ese campo, él no es un predicador, es más bien un conferencista. Ese es el gran problema de hoy, tenemos conferencistas. Jesús nunca dijo, vayan y entrénense para hacer esto. Él dijo, vayan a predicar el evangelio y estas señales seguirán a la predicación. Ven, ven. Eso no es instruir a una conferencista que puede pararse y, oh vaya, colocar allí cosas floreadas, hacerlo sentir como que uno está en la presencia de un arcángel. Eso no es, teniendo apariencia de piedad. ¿Ven ustedes? Ese es un conferencista, no el Espíritu Santo en acción. Un hombrecito que ni se sabe el ABC, quizás venga con el poder de la fe, con la palabra, y hacer al Espíritu Santo obrar cosas de lo cual aquel hombre no conoce, y él niega. Ven, así lo tiene. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 74 al 83. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Tres clases de creyentes. Párrafo 74. Personas extraordinarias, sí, señor. Entonces, son organizadores, son prósperos, exitosos, inteligentes en la sabiduría mundana. Exactamente igual como Satanás lo hizo con Eva, aquella pequeña mujer indefensa. Él vino directo a ella y trató de venderle la idea de que sería mucho más sabia de lo que era. Y eso era lo que ella estaba buscando, en vez de quedarse justo con lo que decía la palabra. Él quería venderle la idea de que ella sería más sabia y ella compró su producto. Y hoy día todavía están haciendo lo mismo. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Sí, señor. No, señor.
Oh, hermano, exactamente lo mismo por lo cual se vendieron los fariseos, y lo cual hicieron, ¿ve? Por la sabiduría que poseen. No obstante, niegan la plenitud de la palabra de Dios. Cuando les ha sido correctamente probado y ha sido vindicado para ellos, aún intentan encontrar algo y creer que es un truco. Ellos no están convenciendo, ellos no están convencidos en sus mentes, ellos no lo pueden creer. Uno puede decirles algo y vuelven, y uno les dice otra cosa y vuelven otra vez. Y ellos solo, uno no lo logra que se les ancle. Ven y vigílenlos, ellos están esperando el momento. Tan solo una falla es todo lo que quieren. 75. Es por eso que de no haber sido por la gracia de Dios, todas las mis evasivas hubieran sido descubiertas. Si las tuviera, ven, es la gracia de Dios, pues no hay evasivas en la palabra de Dios, solo el evangelio puro. Siempre le he dicho a cualquiera, si usted me ve enseñando, haciendo algo que no esté exactamente con la palabra de Dios, venga y dígamelo. Aquí está lo que cubre las fallas que ustedes andan buscando. Solo pongan la mira en eso y ustedes verán fallas, porque no hay fallas. Ahora recuerden, Judas creyó que encontró una. Este otro individuo creyó que él había encontrado una. Muchas veces ellos piensan que lo encuentran, pero luego se prueba que no es así. Esos son los manufacturados hipócritas. Están el 95% en la palabra. Eva también, pero 99.9%. Y esa fue décima la que causó toda la muerte y tristeza. Esa es una cosa que condena a la organización y a los demás, porque ellos no toman toda la palabra de Dios. Esos son los manufacturados. Hallamos que siempre han sido, pero niegan la verdadera palabra vindicada. Estos siempre han estado en cada generación. Los encontramos a cada paso y también son muy religiosos. Ahora, ya casi estoy para terminar porque ya me he tomado otra media hora. 76. Nos damos cuenta que Jesús nos ha advertido de estos postreros días y estas clases de personas, de que ellos serían tan semejantes a lo verdadero que engañarían absolutamente a los mismos elegidos. ¿Cuáles son? Esos son los Judas, la gente que alcanza tal altura. Miren, ellos incluso pueden llorar, gritar, reclamar, echar fuera demonios de todo, y luego se dan la vuelta y niegan la palabra. Exactamente, ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos casi, fíjense hasta dónde llegó Judas. El espíritu de Judas subió a las alturas del evangelio, hasta el lugar de Pentecostés. Pero cuando llegó el tiempo de su bautismo en el nombre de Jesucristo y todas estas otras cosas que van con el bautismo del Espíritu Santo, él se salió, él mostró sus colores. Y ese espíritu puede vivir en esas denominaciones hasta que llega a esa verdad. Luego ella se echa para atrás como el espíritu que está sobre ellos, que precursó la venida de ellos, así como Judas precursó la venida de Jesús. Ahora usted dice, Jesús dijo que serían muy semejantes. 77. Ahora, escogidos. Esa es la clase que ha tenido su nombre en el libro desde la fundación de la vida, que creen, o desde la fundación del mundo, que creen toda palabra de vida. Esos son los escogidos. Ahora, vigilen a estas personas, y digo esto con reverencia y respeto, con amor piadoso. Si no es así, yo mismo necesito un llamado al altar. Fíjese, Jesús dijo que engañaría a los mismos escogidos. Ahora, esos no serían los metodistas, esos no serían los bautistas. Para empezar, sabemos que ellos son incrédulos, sino que es la organización de los pentecostales que se hicieron parte de esa denominación, trazaron sus líneas sin la palabra y trazaron una línea y establecieron su propia organización y la acercaron dejando por fuera la palabra. Ellos engañarían a los propios acogidos por su semejanza tan perfecta. Dicen, ellos lloran, claman, saltan. Ellos reclaman tener servicio de sanidad. Así también con Judas y con todos los demás. Cuando ellos salieron, que regresaron regocijándose y todo, y hasta tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero recuerden, la novia no resucita en ese grupo. Ella se va en el rapto. En el juicio, el tribunal estaba listo y los libros fueron abiertos de los malvados. Y luego otro libro
es el libro de la vida, este fue abierto. Y allí estaba la novia para juzgar eso. ¿Ven? ¿Ven? Otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Eso significa las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Vean, la gente que murió en el pasado nunca tuvo la oportunidad. Esos son los que serán separados. 78. Pero ahora fíjense, engañarán a los propios escogidos. Vigile a ese grupo. Ese es aquel grupo que sigue de cerca. Sí, hermano. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Y en el corazón uno le ve el por qué lo están usando a uno. Lo invitan a uno a su iglesia. ¿Con qué fin? Para atraer una multitud, para sacarle a cada uno todo el dinero que puedan. ¿Piensan ustedes que no sé eso? Tal vez ellos piensen que yo no lo sé, pero sí lo sé. Jesús sabía desde el principio quién era el engañador. ¿Ven? ¿Ven? ¿Pero qué hizo? Él solo esperó hasta ese tiempo. Eso es lo que nosotros debemos hacer siempre, esperar hasta ese tiempo. No se mueva usted por su propia cuenta. Espere hasta ese momento. Teniendo apariencia y van allí a la par. Ese es aquel grupo engañoso. Vigile a ese engañador y a ese grupo allí. No al creyente, no al incrédulo, sino a ese manufacturado. Oh, hermano, ¿qué están haciendo? Se entrelazan allí con la cizaña hasta que piensan que pueden encontrar algo, sacándole a la gente cada centavo que puedan. ¿Ven? Y luego amontonándolos en estas grandes organizaciones, las cuales están en completa oposición y ellos lo saben, ¿ven? Ellos lo saben. Y no importa lo que uno diga, ellos siempre han prevenido a su gente antes de que uno llegue. No oigan eso. 79. Un hombre tuvo la audacia de pararse allí en Ohio, justo cuando el hermano Kit fue sanado. Este salió allá a la plataforma y dijo: miren, el hermano Branham es un profeta, no cabe duda alguna, cuando está bajo la unción. Pero miren, dijo, cuando le deje la unción, dijo, no vayan ustedes a creer su enseñanza porque está errada. Y él sabía que estando yo en mi habitación, el Señor se me lo reveló. Y fui directamente allí y muchos de ustedes estaban allí. Y dije, ¿por qué habría de decir un hombre una cosa como esa cuando la palabra? Ahora fíjense, yo nunca dije que era profeta, él lo dijo. Y el profeta, la palabra profeta vidente en el Antiguo Testamento, ahora la versión en el inglés de profeta significa un predicador. Pero el vidente en el Antiguo Testamento era un hombre que tenía la interpretación divina de la palabra. Y la prueba era que la palabra venía a él y veía eso de antemano. Eso era lo que 80. Y que un individuo diga que un hombre es un profeta y luego diga que su enseñanza no es correcta, si ese no es un engaño para sacarle dinero a la gente, entonces, ¿qué será? La hora está cerca cuando esas cosas será expuesta, seguro, pero es esa clase, ese manufacturado que le da a uno la palmadita en la espalda y le dice, hermano, igual como Judas, pero recuerden, él ya sabía desde el principio, él aún lo sabe, sí, señor. Recuérdenlo también, todos aquellos que están escuchando esta cinta, no, eso es verdad. Ustedes están en una de esas clases, eso es exactamente la verdad. Ya vamos a terminar, toda persona que está aquí presente, toda persona que escucha esta cinta, y aunque algún día yo tenga que partir de este mundo, estas cintas aún vivirán. Esa es la verdad, ¿ven? Y ustedes están dentro de una de estas clases. Ustedes tienen que estar en una de ellas, eso es exacto. No pueden escapar de eso. Ustedes están dentro de una de estas clases. 81. ¿Y ahora qué? Identifíquese con algún personaje de la Biblia que haya creído, donde usted creyó la palabra cuando fui vindicada, como lo he probado en esta noche, que ha sido la palabra vindicada, siempre, siempre contraria a la creencia popular. Si usted hubiera vivido los días de Noé, pues permítame preguntar, ¿qué lado hubiera tomado usted? ¿El lado de la iglesia o el lado de Noé, el profeta? ¿Eh? Si usted hubiera vivido los días de Moisés, ¿hubiera usted creído el mensaje de Moisés después de haber sido probado y vindicado por Dios? ¿O se hubiera ido usted con Datán y los demás que decía, tú no eres el único hombre santo, hay otros que también pueden hacer estas cosas que tú haces? ¿Ven? Usted tendría que ser alguno y usted lo es en esta noche.
82. ¿O hubiera usted permanecido con Daniel o con la iglesia que estaba allá en la fiesta que estaban teniendo Nabucodonosor? ¿Ve? ¿Hubiera estado usted afuera o hubiera usted estado en el festín, esa gran cosa que estaban teniendo? ¿Hubiera permanecido usted con Elías, aquel hombre parado solo llamado un maniático, un hombre que había perdido la razón y parado en la cima de algún cerro, con su cabeza brillando allá bajo el sol, con una vara torcida en la mano y que los pájaros lo alimentaban? Ajá, ¿algún maniático? ¿O se hubiera quedado usted con los sacerdotes y todos esos allá con Jezabel y con el resto de esas mujeres vestidas a la moda? Y Elías parado allá reprendiéndolas tan duro como podía. ¿A qué lugar hubiera llevado usted a su esposa? Solo piénselo. Solo imagínese usted mismo en esta noche. 83. En los días de Jesús, ¿hubiera usted permanecido con este muchacho que no tenía credenciales? Él no tenía afiliaciones denominacionales. Le preguntaban, ¿de qué escuelas vienes? No tenemos aquí en nuestro registro. ¿Cómo consigues esta sabiduría? ¿Cómo has aprendido si nosotros no te hemos enseñado estas cosas? ¿De cuáles escuelas vienes? ¿Eres metodista, presbiteriano o bautista? Él no era nada de eso, ¿correcto? Él era la palabra. Eso es exactamente correcto, hermano. ¿Usted? ¿O se hubiera puesto usted del lado del fariseo con la creencia moderna del anciano sacerdote humilde que aparentaba ser tan bondadoso y amable y con la organización que se levantó desde el concilio de Nicea o desde que la organizó Lutero? ¿O en cuál grupo se hubiera encontrado usted? ¿Hubiera estado usted en él? ¿Con cuál grupo hubiera estado usted? ¿Se hubiera parado usted con la palabra al verla vindicada y probada ante usted de que era el Mesías del día, o hubiera usted tomado la posesión de la iglesia? Ahora solo imagínese usted mismo en esta noche. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tres clases de creyentes, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 84 a 90. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, Tres clases de creyentes, párrafo 84. ¿Hubiera estado usted allí con los apóstoles cuando ellos vieron a Jesús y todas estas cosas misteriosas? Cuando él clamó tan fuerte contra esos predicadores y dijo, ustedes son un nido de víboras. Esos ancianos predicadores sinceros que estudiaban esa palabra, les dijo, ustedes no son más que una cueva de ladrones. Y ustedes están llenos de huesos de muertos. Ustedes no son más que paredes blanqueadas. ¿Ven? Generación de víboras. ¿Hubiera permanecido usted con un hombre temperamental como ese, quien se paró allá y reprendió destrozando? Dijo, ¿cuál de ustedes puede acusarme de pecado? Si yo no hago lo que el Padre me ha dicho. Ellos dijeron, no presten oído, ese hombre tiene un espíritu maligno, está loco, él está demente. Él tiene un espíritu del diablo, ¿ven? Ahora, ¿cómo él hace eso? Ese es un espíritu de adivino que tiene. Uno lo sabe, ¿qué es él? Su madre lo concibió antes de casarse con su esposo, ¿ven? ¿Ven? ¿Por cuál escuela pasó él? No tenemos ni tan solo un registro de que él haya asistido a la primaria. Y sin embargo, cuando tenía 12 años, él asombró y confundió a los sacerdotes con la palabra de Dios, ¿ven? ¿De qué escuela vino? De la escuela de arriba, ¿ven? Cuando viereis al Hijo del Hombre descendiendo de arriba de donde vino, ¿ven? Esa fue su escuela, ¿amén? Pero si hubiera quedado usted con los apóstoles al lado de un hombre como ese, cuando llegó el enfrentamiento,
¿O realmente se hubiera marchado usted con los 70 y dicho, pues nos regresamos a nuestra iglesia, si así es como vas a enseñar, diciendo que tú eres el Hijo del Hombre? Cuando después de todo, ¿quién eres tú? ¿Qué eres? Un hombre igual que yo. Yo comí contigo y ahora quieres decir que eres algo. Te he observado. Yo he visto tus debilidades. Te he visto llorar. Te he visto hacer esto, aquello, lo otro. Yo te he observado cuando anduviste con nosotros por el desierto y todo eso. Tú solo eres un hombre y dices que has bajado del cielo. Eso es demasiado para mí. ¿Hubiera usted subido con ellos? ¿O se hubiera usted marchado con los 70? ¿O se hubiera ido usted con los apóstoles y Cristo? 86. Cuando San Martín trató de llevar a cabo el bautismo en el nombre de Jesucristo en la iglesia, cuando intentó seguir aferrado a las señales y maravillas y a esas cosas, y que la iglesia católica condenó al hombre y ni siquiera lo reconoció para nada, y lo echaron. ¿Hubiera usted permanecido al lado del credo católico o se hubiera parado con San Martín? Cuando él se negó a poner todas estas clases de imágenes de personas muertas y adorarlas, adorar esas imágenes y todo eso. Cuando él rehusó los dogmas que fueron agregados, él dijo que la palabra sea la verdad. Entonces Dios lo vindicó con grandes señales y maravillas, y lo que él predijo llegó a suceder. Y en todo lo que hizo, él caminó el camino en el Espíritu de Dios. Y lo comprobó. Él caminó en el Espíritu de Dios y lo comprobó. Y ninguno de esos sacerdotes ni nadie pudo hacer nada al respecto. ¿Hubiera escogido usted su lado y andado con San Martín, o se hubiera ido usted con el credo católico? Ahora, la palabra de Dios o los dogmas de la iglesia están delante de ustedes. ¿Podrán ustedes recibir y aceptar los dogmas de la iglesia o recibir lo que dice la palabra? Recuerden, en todas las edades ha sido igual como es ahora mismo. Siempre hay una creencia popular entre el pueblo y siempre ha sido tan solo un poquito contraria a la verdadera palabra. Recuerden, nunca ha sido simplemente negarla abiertamente, ¿o no? El anticristo no niega la palabra, seguro que no. Él dice que la cree, pero solo que no toda, como está aquí escrita. ¿Ven? ¿Ven? 88. Satanás le habló a Eva. Eva la creyó toda, menos esa pequeña cosita que él le dijo. Ellos la toman toda, menos solo una cosita. Quizás sea lo de ir a la pila bautismal. Podría ser otra cosa. Uno tiene que aceptarla toda, tal como está aquí, ¿ven? Tal como ha sido dicha aquí. Puede ser que le cause volver a repetir algunas de las primeras obras, pero será solo como lo dice la palabra. Esta ha sido la trampa de Satanás desde cuando primero la usó con Eva. Descreer solo una partecita de la palabra. Y siempre separa a estas tres clases de personas. La palabra separa a estas personas. En cada edad ha sido de esa manera. En cada edad que ha habido, ha sido de esa manera cuando Dios envía algo a la escena y que claramente lo identifica como su palabra. Entonces están aquellos que siguen, que reclaman ser creyentes y lo son. Están aquellos que por ninguna razón vuelven atrás. Ellos creen la palabra. Siempre y cuando uno permanezca en la palabra, ellos la creen. Pero cuando eso viene un poco contrario a lo que creen, sin importar cuánto lo identifique Dios, ellos dicen, bueno, yo no estoy seguro de eso. Ese es el incrédulo. ¿O seguirá usted hasta ver que tiene la oportunidad de decir, ajá, aquí lo tienen? Un Judas que le enterrará el cuchillo a alguien por la espalda,
como lo hizo aquel. Yo sabía que tarde o temprano eso iba a salir. Allí lo tienen. Ese es el manufacturado. Todo, cada parte de eso lo vemos en la Biblia. 89. Un muchachito en una ocasión acá en Kentucky, criado bien adentro en las montañas. Él nunca había estado donde había un espejo. Tenían un pedacito clavado en un árbol, pero él nunca se había visto. Él vino a la ciudad de Louisville, según cuentan, y se quedó con la hermana de su madre. Y ella vivía en una de esas casas elegantes, en una casa estilo antiguo. Cuando entraron a una de las alcobas que tenía una puerta con un espejo a lo largo, de arriba hasta abajo sobre la puerta, ¿ven? Y como el pequeño comenzó a correr por la casa, él se detuvo. Juanito vio a Juanito, ¿ven? Y él se rascó la cabeza. Y Juanito en el espejo se rascó la cabeza. Él se rió y Juanito en el espejo se rió. Él brincó y Juanito en el espejo brincó, ¿ven? Él se arrimó allí cerca. Pensó que era otro niño con el que podía jugar. Entonces se acercó allí. Entonces le dio un golpecito al vidrio. Él se dio media vuelta y sus padres lo estaban observando. Él dijo, mamá, ese soy yo. Ahora, mírese usted en esto. ¿Y cuál es usted? Ajá, ajá. ¿Cuál de estos Juanitos está personificando usted? ¿Cuál es usted? ¿Ven? Usted es uno de ellos. Ese es uno de ellos, uno que se regresaría con la primera falla que encuentra, lo cual usted llama una falla, ¿ven? Examinen eso con la palabra y vean si es correcto, si la palabra prueba todas las cosas, ¿ven? Examinen todas las cosas por la palabra. Jesús dijo que lo hiciéramos, sí señor, retened lo bueno. Esto es exactamente lo que él dijo. 90. Mire, ahora en el espejo de la palabra de Dios, en las otras edades, y vea con cuál de estos tres grupos estaría usted identificado. Ahora solo piense, si usted hubiera vivido en los días de Noé, si usted hubiera vivido en los días de Moisés, si usted hubiera vivido en los días de Jesús, o en una de ellas, cualquiera que fuera, piense simplemente con cuál grupo se hubiera identificado usted. Medite en eso esta noche. Entonces, en cuanto a ahora mismo, ahora, solo piénsenlo. Esto es profundo y no lo vaya a pasar por alto. Su condición actual, ahora mismo, le prueba con cuál grupo se hubiera asociado usted allá en aquel entonces. Ahora, ustedes son sus propios jueces. Eso prueba lo que son. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga. Concluyendo ya con este mensaje, vamos a continuar en los párrafos. Lecturando tres clases de creyentes, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Párrafos 91 dice, reverendo, ministro, ¿con qué grupo se hubiera asociado usted cuando Jesús hizo aquella declaración que fue tan difícil de creer? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Después que había sido claramente identificado que Él era la palabra, ven, y aún esa declaración, usted nunca había oído algo así, el Hijo del Hombre. ¿Qué diréis si Él subiera al cielo? ¿De dónde vino? Y usted pudo haber dicho, pero yo sé dónde nació Él. Conozco a su papá, conozco a su mamá, y ahora nos dice que él va a subir al mismo lugar de donde vino. Eso hubiera sido demasiado para usted. ¿No es así, señor? Ajá, hubiera sido un poquito demasiado para usted. Usted no hubiera podido digerir eso. Tal vez sea igual hoy. Entonces mire en el espejo de la palabra de Dios y vea dónde está parado usted. ¡Oh, engañador de hombres! Nunca vaya usted a hacer eso. Párrafo 92. Mire, usted se encuentra en una de estas clases en su condición actual, lo cual usted aquí en esta audiencia visible y ustedes estarán en la audiencia no visible a través de esta cinta. La condición actual de su mente después de oír esta cinta les prueba a ustedes en cuál clase se encuentran.
Eso les dice exactamente en dónde están. Si usted es un creyente, es en la palabra y se quedará con ella. O si usted se marcharía o si apagaría esa cinta. Ven, eso lo demuestra por lo que usted esté haciendo. Usted no le quiere escuchar y le apaga diciendo, no quiero escuchar eso. Ese es aquel incrédulo. Ven, usted no se detendrá para examinar y ver si es verdad o no. Ven, o simplemente anda rondando por allí procurando hallar alguna falta en eso. ¿Sabría entonces dónde usted se encuentra? Eso lo dice. Dios nos ayude a creer y pararnos en eso. Y a ser leales a eso y a obedecer la palabra. Porque Él es la palabra. ¿No creen ustedes? La congregación dice amén. Vamos a orar. Párrafo 93. Amado Padre Celestial, qué difícil es a veces decir estas cosas y saber que quizás decenas de millares de personas oirán esto por medio de la cinta a medida que salen por el país y alrededor por el mundo. No obstante, amado Dios, es la verdad. Esto es muy cierto. Yo oro, Señor. Primero limpia mi corazón. Oh, Señor, pruébame, examíname. Solo fija tus ojos en mí, Señor. Soy débil. Yo estoy cansado. Estoy agotado. Tengo la garganta ronca. Mis labios están algo resecos. Y mi cuerpo se está gastando. Estoy envejeciendo. Y ya no habrá muchas ocasiones más, Señor. Quizás no muchas salidas del sol, pero para cuando yo esté partiendo. Y entonces examíname ahora, Padre. Y si hay algo que yo esté haciendo mal, yo no lo sé. Tú solo revélamelo, Señor. Tú muéstrame. Yo estoy dispuesto ahora a corregirlo todo. Me miro a mí mismo allá en el espejo de la palabra de Dios. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Veré mi imagen reflejando a Jesucristo? ¿Será esa la persona que veo reflejada en el espejo? ¿Veré a uno de los creyentes del Antiguo Testamento? ¿O quizás de los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Veré yo un manufacturado? ¿Me veré a mí mismo como un incrédulo que no se quedaría a escuchar la palabra y antes escogería la idea denominacional? ¿Me veré yo merodeando por allí buscando encontrar una pequeña falta? Señor, si es así, solo límpiame, Señor. Permite que mi corazón esté limpio y puro, siendo que esta es mi vida, Señor. Yo quiero que sea correcta. No hay que, ¿por qué hacer esto a medias? Y hay una manera de lograr eso completamente. Yo quiero que sea arreglado correctamente, Padre. No solamente eso, sino que yo estaría guiando mal a los hombres y equivocadamente a las mujeres y a la gente que amo y que me ama. Entonces, yo estaría equivocado. Y Padre, si existiera algo, si en esta noche yo pensara que alguna iglesia denominacional estuviera en lo correcto o que la mayoría de la gente tuviera la razón, Señor Dios, ayúdame a ser suficientemente hombre y ser lo suficiente cristiano para admitir mi error y pararme aquí y enviar a estas personas hacia donde yo crea que estuviera lo correcto. Límpiame, permíteme escudriñar y ver. Pero cuando se trata de esas cosas, Señor, hasta donde yo alcanzo a verlo, tienen esas apariencias y niegan la palabra. Y uno se lo puede decir y sin embargo dice, pues eso no importa. Eso, pues Dios no quiere eso ahora. Señor, yo creo que tú eres el mismo Jesús. Eres el mismo Dios que siempre has sido. Aún eres Dios y no cambias. Yo creo que esta Biblia es tu palabra y creo que tú y tu palabra son lo mismo. Y ruego Dios que nos des tu Espíritu Santo para vivificar la palabra, para darnos el poder vivificante, que algún día cuando la vida llegue a su fin y hayas terminado con nosotros, que entonces seamos vivificados y ascendamos al cielo en donde estábamos, en los pensamientos de Dios, antes de la fundación del mundo. Dios, concédelo. Perdona nuestros pecados, Padre. Si hubiera hombres o mujeres aquí que se encuentran en esa otra clase, que no sea la de verdaderos creyentes de la palabra, Dios, limpia sus corazones. Si hubiera algunos escuchando la cinta, o que escucharán, oro por la limpieza de sus corazones. Que tú los limpies, Señor. Yo,
Yo no quiero verlos perdidos. Dios, yo ruego que tú nos ayudes a entender que un mal no corrige otro mal. Solo hay una manera de hacerlo. Esa es apartando ambos males y corregir la cosa. Y oro, Padre, que nos concedas eso por Jesucristo nuestro Señor. Con nuestros rostros inclinados, nuestros corazones inclinados, quiero que se detengan ahora solo por unos minutos. Cuando yo vi la visión del infierno, siendo un muchachito, los horrores allí, bueno, quizás esté errado en esto. Tal vez haya sido solo una premonición. Es posible, no lo sé. Pareció que estuve en un lugar, era tan natural. Después, no hace mucho, fue cuando vi la región de los benditos. Cuando yo estaba en la región de los perdidos, grité, oh Dios, nunca permitas que una persona venga aquí. No se puede, no hay lengua que les pueda describir los horrores así. No hay manera en que yo pudiera contarles si ustedes creen que existe un infierno ardiente lleno de fuego y azufre. Ese sería un refrescante prado verde al lado de los horrores de esta condición perdida y de la miseria que está asociada con ese lugar. Y si yo tratara de hablarles de casos mucho más allá del entendimiento de un humano, aún no podría describir el lugar de los benditos. ¡Cuán pacífico! Para jamás morir, vida eterna, en la bendita juventud y sin pecado ni ninguna otra cosa. Oh, sencillamente no hay manera que exprese, describir eso. Aún San Pablo, él dijo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subido en corazón de hombre. Uno no siquiera puede entender eso. No hay manera de explicarlo, lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y ahora, siendo que esto es realmente la verdad, para que los que están aquí y en la congregación no visible, nosotros estamos identificados aquí en esta noche, en una de estas clases, o somos creyentes genuinos, examinen eso con la palabra. Si la palabra dice cierta cosa y la iglesia dice algo diferente, ¿cuál escogería usted? Mire en el espejo de la palabra de Dios y vea en qué clase se encuentra usted, y si usted no lo está en esta noche, para ambos aquí en la congregación no visible. Si no están, si ustedes no están con esa clase creyente, ¿podría yo ofrecer ahora solo una oración por usted para que entre en ese grupo creyente? Y le mostrarían ustedes eso a Dios con sus rostros inclinados, con sus corazones inclinados, sus ojos cerrados y delante de Dios. A veces las personas se sienten un poco temerosas, ustedes saben, de levantar las manos. Temerosos que el vecino, pues no deben sentirse de esa manera, sino que ellos deben estar dispuestos a permanecer de pie y decir, yo estoy equivocado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. ¿Ven? ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra. 98 por último. Ahora, si usted no está en esa clase y hay cosas que usted ve en la Biblia que usted sencillamente no, en su intelecto, usted no las puede ver, usted sabe que la Biblia lo dice, pero usted sencillamente, usted no puede entenderlo y sin embargo está dispuesto. Diga, Dios, dame el entendimiento, yo te obedeceré. Levantaría la mano y diría, recuérdame mientras oramos. Dios le bendiga. ¡Qué bueno! Ven. Realmente piénsenlo. Habrá algo en la Biblia que yo francamente no sé. Yo temo encontrarme en una de esas otras categorías. Quizás me encontraré con los 70, que yo sencillamente hay algunas cosas que yo es demasiado difícil que yo entienda cómo es que Dios haría estas cosas. ¿Cómo Él pudo ser? ¿Cómo Jesús pudo ser igual? ¿El por qué? ¿Por qué de estas cosas? Yo no lo entiendo. Yo quiero entenderlo, yo quiero creerlo. Y Dios, ayúdame con mi incredulidad. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser partícipe de la palabra. Quiero que ella me more en mí. Amén, mis hermanos y hermanas.
Continuando y finalizando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 99 al 107. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Tres clases de creyentes, párrafo 99. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queráis. San Juan 15. Sabemos que eso es verdad. Miren, si permanecéis, no es entrando y saliendo, sino si permanecéis en mí, y Él es la palabra, y ella permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis, y os será hecho. Vosotros lo tendréis. El que recibe mis palabras y cree al que me ha enviado ha pasado de muerte a vida. Pero ¿podrá usted primeramente recibir la palabra? ¿Puede usted recibir la palabra completa, la plenitud de Cristo? Cristo es la palabra ungida. Él es la palabra ungida. Cristo significa el ungido, la palabra ungida para aquel día, hecha manifiesta, el Salvador, el Redentor. Allá fue cuando Él había de venir. Y Él fue aquella persona ungida para tomar ese lugar. 100. Hoy es el Espíritu Santo en los últimos días para hacer brillar las luces del atardecer, restaurando de nuevo la fe que ha sido pisoteada a través de las denominaciones, condenando las denominaciones y regresando a la fe original, con la fe original de la Biblia original, creyendo toda palabra, no agregándole o haciéndole decir esto y decir aquello. Solo háblela así como usted dicha y usted querrá creerla de esa manera. ¿Habrá alguno de quien en ningún momento haya levantado las manos, que le gustaría levantar las manos y decir, Dios, acuérdate de mí? Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, jovencita. Dios le bendiga a usted, muy bien. Dios le bendiga, pequeñito. Dios le bendiga a mi hermana. Yo lo quiero a él y que Dios le bendiga, hermana, acá a mi derecha. Le bendiga a usted allá atrás. Yo quiero y Dios le bendiga, joven. Y a usted, hermana, por acá, a usted, hermano, por este otro lado, el Señor le bendiga, Dios le bendiga a usted allá atrás, solo acuérdate de mí, Señor. Ahora recuerden, ustedes no están levantando sus manos a mí, es a Él, ahora mismo, directamente frente a mí, allá atrás, el Señor ve su mano, aun si se me pasa, Él la ve. Él conoce su corazón, Él sabe lo que late allí, Él conoce su objetivo. Él conoce cuál es su motivo hacia ese objetivo. Dios le bendiga, hermano. 101. ¿Alguien más? Yo quiero creer toda la palabra. Dios le bendiga. Muy bien. Dios le bendiga. Ayúdame, Señor. Ayúdame. El Señor ve sus manos. Sí, Señor. Así es. Hay cosas que yo no puedo entender. Yo no quiero ser un incrédulo, aunque no las entiendo. Quiero creerlas de todas maneras. Estoy dispuesto a decir, Señor Dios, heme aquí. Yo quiero creer. Ayúdame con mi credulidad, Señor. Dios sea con usted. Dios le bendiga. Muchas, muchas manos están alzadas y aún continúan subiendo. Usted dirá, hermano Branham, ¿ayuda en algo eso? Levante su mano una sola vez con un verdadero objetivo sincero y correcto y vea cómo se siente al hacerlo. Usted ha testificado que todavía hay una cosita en su vida. Usted lo sabe, hay una cosita, usted no quiere que esté allí, pero está allí de todas maneras. Usted se pregunta cómo poder hacerlo. Y Señor, no permitas que yo sea un Judas, no permitas que yo siga en un mensaje, no solo pensando que algún día una fallita surgirá. Oh Dios, no, yo, permítame quedarme con tu palabra, ¿ven? O quizás que yo sea un creador que simplemente piense, pues si... Sí, pues, ¿por qué no lo dicen así los demás? ¿Ven? Yo tampoco quiero ser así. Yo quiero ser un creyente. Deseo serlo. Yo veo la palabra de Dios para la hora. Yo veo a Dios en ella. Y, Señor, hazme parte de esa palabra. Hazme parte de ella. Yo quiero ser parte de ella. El Señor las bendiga. 102. Ahora, vamos a orar y toda persona, ore usted por sí mismo. Yo voy a orar por ustedes. Ustedes saben, un día no vamos a estar juntos aquí, tal vez por un tiempo.
algunos seremos llevados y no estaremos juntos. Hay muchos de nosotros aquí, los cuales estamos envejeciendo. Algunos de nosotros no sabemos. Aún los jóvenes mueren. A cualquier edad morimos. Tenemos que ser separados y esto tiene que ser resuelto. Usted sencillamente no puede recibirlo allá a medias. Usted tiene que venir mientras tiene todas sus facultades. Usted dice, bueno, un poco antes de morir, si puedo verlo, no haga eso. Puede ser que para ese tiempo usted ni esté en sus cabales. Usted podría morir antes de llegar a su casa en un accidente. Podría morir de un ataque al corazón. Nosotros no sabemos lo que sucederá. Solo Dios controla eso. Yo confío que no sucederá así. Estoy viendo personas aún en la parte de afuera, levantando las manos por la ventana. ¿Ven? Sí, Dios le bendiga. Siente tres. Yo quiero estar bien. Yo quiero estar bien. Y ahora arreglemos eso, ahora mismo, en este momento. Usted puede arreglarlo de una vez y desde lo profundo de su corazón. Si en sinceridad usted dice, Señor Jesús, no importa lo que sea o lo que otro diga, tu palabra será primera en mi vida. Yo así lo deseo en mi vida. Tú eres la palabra. La Biblia lo dijo y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo sé que los credos y los dogmas que se les han inyectado han convertido eso en un montón de hipocresías. Señor, límpiame de tal cosa y permítame ser completamente tuyo. Yo alzo mis manos a ti, elevo mi corazón a ti, mi voz a ti, mi oración a ti, Dios. Sé misericordioso conmigo. Las manos mías también están elevadas, Señor. Límpiame, oh Señor, de toda incredulidad. 104. Aunque Él tal vez no me dé el poder de caminar como Enoch y no tenga que morir, sino que simplemente al atardecer de un paso y me vaya a casa con Él, no obstante, Dios, sí creo que eso va a suceder, porque sé que habrá un rapto en el último día y la obra será acortada. Y Padre, según dicen nuestros calendarios, 36 años más y el trabajo habrá concluido. Y tú tendrás que venir en algún momento dentro de ese tiempo o ninguna carne será salva. Y entonces no es dicho por los cronólogos y las personas que escudriñan las tales cosas que estamos absolutamente muchos años más allá, adelantados por muchos años. Ellos nos indican por los calendarios que estamos mucho más avanzados de lo que dice allí. Quizás nos queden solamente unos 15 o 20 años, yo no sé, Padre, pero sí sé, aún de acuerdo a nuestro calendario, que ya casi estamos allí. 105. Veo cómo es que no puede haber esperanza, Señor. Se aproxima un... Si ellos comienzan a lanzarse esas bombas el uno sobre el otro, Señor, no habrá ningún frente de batalla. Ellos se destruirán el uno al otro. Y, Señor, eso está esperando allí. Y aún la Biblia dice que los cielos enteros y la tierra arderán. Dios, yo veo esa hora llegando. Pienso en el asesinato del presidente y veo a ese otro hombre malo entrando sin permitirle al asesino tener un juicio y habitarlo. Y abatirlo en un homicidio en sangre fría. Oh Dios, uno es tan culpable como el otro. No tienen derecho de hacer eso. La maldad en nuestra propia nación, que se supone debe ser una nación cristiana. Qué tan pobre ejemplo somos, Señor, de cristianos. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados. Ayúdanos, oh Dios, especialmente a tu iglesia, aquellos que están bautizados en ese cuerpo místico de Cristo, lo cual es el Espíritu que vivifica. Dijiste tú, así como el Hijo del Hombre ascendió, así su cuerpo ascenderá. Y Él es la cabeza, su iglesia es el cuerpo, oh Dios. Es la cabeza que guía el cuerpo. Permite que el liderazgo de la palabra guíe el cuerpo de Cristo y permite que yo sea parte de ese cuerpo, Señor. 106. Oro por aquellos que levantaron las manos y todos aquí presentes y todos los que están más allá a través de la cinta, Señor Dios. Oro sinceramente. Recíbelo, Señor, escudriña sus corazones. Tú sabes lo que ellos son, pero como tu siervo yo intercedo por la gente, Señor. Yo los amo,
y yo solo trato de hacer esto porque sentí que tu comisión era que yo lo hiciera. Entonces, Padre, heme aquí haciendo lo mejor que puedo con. Perdona mis errores endebles, Señor. Oro para que tú me concedas fortaleza, para que yo pueda hacerlo de una manera más clara para la gente. Ahora sé que con nosotros aquí en el tabernáculo, esta noche, fija tus ojos sobre esto, Señor, aquellos que han levantado las manos en el tabernáculo. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Y si en mí hay algún mal, límpiame, Padre. Concédelo, limpia esta iglesia. Límpienos a todos, Señor, que la palabra se encarne entre nosotros y sea dada a conocer al mundo que nos tenía. Concédelo, Padre, porque te lo encomiendo, incluyéndome y este texto y con esta audiencia y con tu palabra y tu promesa. Para la salvación de nuestra alma, en el nombre de Jesucristo, concédelo, Señor. Que el poder de Dios venga sobre nosotros y nos unja, desde el pastor hasta el conserje. Y toda persona presente, que el Espíritu Santo venga y tome su lugar en nuestro corazón. Y tome toda persona de Dios, de toda promesa de Dios. Y nos revele a nosotros que tu palabra es verdad. Lo pido en el nombre de Jesús. 107. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero que la organista, por favor, nos dé la nota de este himno. Puedo a mi Salvador llamando, donde Él me guíe, yo le seguiré. Donde Él me guíe, yo le seguiré. Mi Salvador llama. ¿Qué es Él? La palabra. Puedo oír a mi Salvador llamando. Puedo oír a mi Salvador llamando. Abandone ahora sus dogmas y demás. Toma tu cruz y sí, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, la palabra, no es digno de ser mi discípulo. Donde Él me guíe, de regreso a la Biblia, es a donde Él la guiará. Seguiré. Donde Él me guíe, yo lo seguiré. Donde Él me guíe, yo le seguiré. Yo, ya sea la pila bautismal de su nombre o el altar para despojarme de mi vergüenza, hasta el fin. La hermana Branja comienza a tararear, donde Él me guíe, yo lo seguiré, a Él por medio de los juicios. Eso es ahora mismo, yo. ¿De cuál lado está usted? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes al reflejarse en la Biblia, el espejo de Dios, si estoy siendo juzgado ahora por la palabra? Yo iré con la palabra, sin importar lo que cueste. Estoy pasando por los juicios de Dios, si tengo que escoger una de estas posiciones, hazme un creyente, la palabra en el fondo, con él hasta el fin. Porque donde Él me guíe, yo. Ahora, medítelo muy profundamente, Él me guíe. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tres clases de creyentes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Por el tiempo también, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y antes de informar para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con la lectura y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado el día de mañana, si Dios permite, se titula Nuevamente el mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, del día 27 de noviembre del año 1963. Entonces, si Dios permite, el día de mañana nos acercaremos humilde y con mucho respeto. Vamos a despedirnos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Padre, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, oh Padre amado. Alimento espiritual para águilas de este último tiempo que tú nos has permitido, Señor, enviar y de esa manera captar y comer, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, que debemos comer este libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Y tú concluiste, oh Padre amado,
Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Oh, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, al despedirnos, no estamos despidiendo de tu presencia, sino de este compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor, y continuar el día a día en una ofrenda para ti, oh Padre, permita que sea y honroso, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu y permite sostener de tu brazo amante y poderoso, Padre. Si hay un día más, el día de mañana, regresaremos contentos, alegres y felices porque tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio se cumple de plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5
del libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo año, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad.